Ha llegado el momento solemne de lanzarse a la pelea. Así nos lo exige el sagrado nombre de España y el honor de su bandera gloriosa. He querido que asistáis conmigo a esta cita con el enemigo, luciendo el uniforme de gala. Sí que os extraña esta orden, porque es impropia en combate, pero es la ropa que vestimos los marinos de España en las grandes solemnidades. Y no creo que haya momento más solemne en la vida de un soldado que aquel en que se muere por la patria. El enemigo codicia nuestros viejos y gloriosos cascos. Para ello ha enviado contra nosotros todo el poderío de su joven escuadra. Pero solo las astillas de nuestras naves podrá tomar. Y solo podrá arrebatarnos nuestras armas cuando, cadáveres ya, flotemos sobre estas aguas que han sido y son de España. Hijos míos, el enemigo nos aventaja en fuerzas, pero no nos iguala en valor. Clavad las banderas y ni uno solo de los navíos será prisionero. Dotación de mi escuadra. Viva siempre España. Zafarrancho de combate y que el Señor acoja nuestras armas. Este fue el discurso de el almirante Cervera el día 3 de julio de 1898, un día sobre el que vamos a hablar. En buena compañía, lo primero y principal es daros las gracias a todos los que estáis aquí en el directo. Bienvenidos a Belu Martis Historia Militar, vuestro canal de historia militar. Y lo segundo y principal, pues presentarnos. Yo soy David Nevas Muñoz, si no me conocéis, uno de los, digamos, co-administradores del canal. Así que a veces os sorprende mucho y os dice, ¿quién demonios es el tío este calvo? Porque estáis acostumbrados a que salga Francisco. Pero bueno, yo soy historiador, normalmente especialista en historia moderna, pero este tema de la historia naval del 98 ya sabéis que nos gusta. Os emplazamos a que os veáis los dos programas anteriores, el de la batalla de Cavite y el de el proyecto de ataque a Estados Unidos con la escuadra de cámara en 1898. Y como en los otros dos programas me acompaña José Manuel de la Rubia, que bueno, ya sabéis que él es autor de 4 libros muy interesantes, 2 sobre la Armada Imperial Japonesa de la Segunda Guerra Mundial, uno sobre la flota de superficie y otro sobre los submarinos, y un libro sobre la Armada Imperial Austrohúngara en la Primera Guerra Mundial y otro sobre la Armada Imperial Alemana también de la Primera Guerra Mundial. Y como siempre, pues un placer tenerte aquí conmigo. Muchas gracias. Buenas noches otra vez. En esta pequeña serie que estamos haciendo sobre la guerra de Cuba, la última guerra, como dijimos, que libró España contra enemigos exteriores. Muy interesante, además que yo creo que vale la pena porque sirve para que la gente y la generación, bueno, mucha gente sepa la verdad de lo que pasó, ¿verdad? ¿Eh? Sí. ¿Cómo ocurrieron los hechos, en verdad, ¿no? Porque siempre ha habido mucha leyenda, que si barcos de madera, que si tal, que si la infidelidad. Entonces yo creo que estaba ayudando bastante esto a, bueno, a verlo de otro punto de vista. ¿Sabes? Sí. En particular, la semana anterior que hicimos sobre el posible contraataque español, que eso creo que, vamos, es súper desconocido, desde luego, y quedó muy interesante y vamos, a mí mismo me sorprendieron muchas cosas que desconocía. Tengo otro que, bueno, aparte de la especie de serie esta que voy a sacar como ucronía de como una clase de submarinos así estilo de la Primera Guerra Mundial en esta guerra del 98, pero esto es totalmente una fantasía, una ucronía, pues voy a hacer un programa de los combates menores, ¿no? Y también un poco, aparte de los combates menores, pues ya sabes que se produjeron en Cuba, en Puerto Rico, en Filipinas, etcétera, hablar un poco de la organización de los apostaderos y qué buques había en cada uno de ellos
porque aparte de las acciones secundarias, que se han llamado así durante mucho tiempo, hubo microacciones. En plan de, el Sí. buque tal, el día no sé qué, estaba saliendo, se encontró con un barco norteamericano, se dispararon en la lejanía, el otro se retiró, etc. Y cosas de esas sucedieron más de las que la gente piensa. O sea, no fue solo que estaban los españoles encerrados ahí en los puertos recibiendo ataques de los norteamericanos. Bueno, pues hecha esta introducción, hoy os vamos a hablar de una de las batallas navales más importantes de la historia de España. Y de hecho, junto a al combate naval de Manila, que ya comentamos en el anterior episodio, pues hay historiadores norteamericanos y sobre todo estos mentores, estos profesores que hay en la Academia Naval de Anápolis, que barren un poco para su casa, ¿no? Citan esta batalla junto a la de Tsushima como una de las más importantes de las flotas de acorazados anteriores a la era de los Dreadnought, ¿no? Los pre-Dreadnought, de los que ya hemos hablado y podemos hablar un poco más hoy, porque en esta batalla hay exponentes de esa filosofía. ¿Os acordáis que son buques que todavía no son de diseño monocalibre? Tienen un montón de cañones de diferentes calibres. Tienen unas baterías principales, normalmente, o simples o dobles, a proa y a popa, o distribuidas un poco a proa, a estribor y a popa a En babor. No sé. diagonal había, sí. Sí. Y luego unas baterías llamadas secundarias, que estas van, en vez de en torres giratorias, van en barbetas. O sea, tienen un ángulo bastante más cerrado. Y aquí es donde la mayoría de las armadas de esta época, incluidas la española, metieron el tema de los cañones de tiro rápido, que luego serían los cañones normales, por así decirlo, ¿no? Estos cañones de tiro rápido, pues como vamos a comentar ahora, hay armadas que lo que hacen es los reemplazan completamente, los cañones de los sistemas anteriores que tenían, y otras armadas, como la española, que no tenía tanto dinero, a veces los compran nuevos y a veces hacen reconversiones de cañones que tenían antes para adaptarlos tanto al nuevo sistema como al nuevo tipo de casquillo. Que esa es otra de las cosas que hay que decir, porque la Armada Española en la década de 1890 lo que acomete es un cambio, sobre todo en las piezas principales, que ahora comentaremos, en la sontoria, del sistema de carga, que era por detrás, ¿vale? Pero se le tienen que cambiar las compuertas para que se puedan detonar los nuevos tipos de casquillo, que no son de saquete y bala, sino que son proyectil integral, ¿vale? De casquillo completo. ¿Qué pasa? Que como las piezas algunas se habían diseñado para el sistema antiguo, la adaptación a este nuevo sistema fue muy problemática, que fue una de las de los hándicaps que tuvo la Armada Española en 1898, el tema de la artillería, ¿no? Ya no, nos estamos adelantando un poco. Vamos a ir paso a paso. En el primer episodio os comentamos pues que la situación de la Armada Española en la década anterior, la de 1880, bueno, se vio una serie de deficiencias, sobre todo en el posible conflicto de las Islas Carolinas con Alemania. Y bueno, raíz de esas preocupaciones surgió un plan de escuadra, que ya os detallamos un poco, del cual, de la multiplicidad de cruceros y de torpederos que se proyectaron, pues quedó una escuadra modesta, con puntos fuertes y con puntos flojos. Pero, ni mucho menos, como se ha venido a decir durante mucho tiempo, una escuadra totalmente anticuada o deficiente, porque no es así. Eran buques construidos a finales de la década de los 80,
o a principios de la década de los 90. Había buques que tenían menos de 3 años. Había buques que tenían menos de 1 año, que habían sido botados en el 97, como algunos de los destructores. Y de hecho, algunos de ellos, Inglaterra no los entregó a tiempo para el conflicto. O sea, se pusieron en servicio después de la guerra, ¿no? Bueno, vamos a empezar un poco por ahí y luego compararemos las dos armadas, ¿no? La norteamericana y la española, ¿no? Bueno, aquí veis estos infográficos que hago yo basados en diseños. Aquí no está puesta la cita, me disculpáis, pero todos estos gráficos y tal, tan famositos que veis circulando por ahí, son de una persona que no sé cómo se llama, pero que lo subió a Wikipedia bajo el seudónimo de Ernest Mayer, ¿no? Y que hizo estos perfiles de todos los buques de la Armada Española de esta época, de finales del 19 y principios del 20. Y bueno, aquí veis un poco en qué se fundamentaba el pilar fundamental del poder naval español en el 98, que son una serie de cruceros. No pongáis cara rara, porque era justo lo que España necesitaba. Necesitaba unas naves que, aunque estuvieran más o menos acorazadas, ya sabéis que había 3 clases de crucero: los acorazados, los protegidos, que solo tenían la cubierta blindada, y los cruceros sin protección. Aquí simplemente, como mucho, había alguna barbeta así con blindaje y tal. Y este es el pilar, ¿no? ¿Por qué se escogen los cruceros? Bueno, se escogen los cruceros porque España tiene un imperio ultramarino que, como ahora veremos, tiene un gran problema, que es que muchas veces tiene que mandar las unidades desde España peninsular casi directamente hacia Cuba, Puerto Rico o a través del Canal de Suez hacia las Filipinas. Necesita unas naves de gran autonomía y también para un escenario bélico en el que tengan que tirar de su propia autonomía, pues para hacer patrullas, para hacer contrainsurgencia, por así decirlo, ¿no? Todas estas operaciones, digamos, de bombardeo, castigo, apoyo a las tropas de tierra contra los alzamientos, etc. Entonces ne necesitaba buques que tuvieran gran autonomía y aún así, pues si la circunstancia lo requería, sirvieran para combates navales de cierta entidad. Entonces, bueno, ese es uno de los primeros mitos que hay que quitarse de encima, porque como ahora señalaremos, los cruceros de esta clase, los Infanta María Teresa y el crucero Cristóbal Colón, que era de la clase Garibaldi y italiana, en blindaje, como ahora veremos en comparación con los dos únicos cruceros acorazados que tiene Estados Unidos. Ojo, España tenía 4. Y bueno, y uno más que se queda en casa, que es el Alfonso XIII, que se quedó, bueno, ahí parado y no se pudo poner en servicio. Estos buques, como estoy diciendo, comparativamente con los norteamericanos, pues no tenían nada que envidiar. Si acaso, una de las cosas que, bueno, podían fallar un poco más era en el tema de la artillería gruesa, ¿no? El de la artillería principal. Pero por fallo, digamos, sobrevenido del diseño que hemos dicho antes de la reconversión de los Hontoria, o por cuestiones puntuales de la reparación de los buques, como ahora veremos con uno de ellos. Que es el Cristóbal Colón, que carecía de la batería principal. Aunque, ojo, esto hay que decirlo también, como muchos de estos combates demuestran, y de hecho luego se va a ver en la guerra chino-japonesa, se va a ver incluso en la batalla de Tsushima, etcétera, son los cañones de mediano calibre
O sea, los de 200, los de 160 y los de 120 milímetros, los que deciden en esta época pre-Dreadnought el grueso del combate. Son los que más efectivos resultan y los que más blancos logran impactar. Mientras que las baterías grandes, las de 380, las de 300, 360, etc., bueno, tienen una cadencia de tiro bastante más lenta, por no decir mucho más lenta. Eso sí, cuando te dan, te dan. O sea, te pegan ahí un buen tiro con eso. Pero te tienen que dar. Y eso es mucho ensayo y error, mucha corrección de tiro. Tienes poco margen para corregir el tiro, porque si haces un tiro, yo qué sé, cada 2-3 minutos de la batería grande principal o cada 5 minutos, no te da tiempo, como las baterías de tiro rápido, a sacar más o menos la distancia, el ángulo y otros cálculos a través de lo que han hecho los artilleros de toda la vida, desde el guiado moderno, que es lo que hacían, o se quedaban largos o se quedaban cortos. Entonces sacaban los intermedios. Decía, oh, esto lo he disparado y se ha quedado largo. Y este se ha quedado un poquito corto. Pues un poco lo que está en medio. Y van probando con el agravante, que ya sabéis que los buques de guerra, estos sí, no los de cavite, estos sí se mueven, ¿no? Y esa es otra variable que hay que tener en cuenta. El estado de la mar, que los buques se mueven, las posiciones relativas que tienen el uno frente al otro. Si estás aprobado, si estás de costado, si estás de popa, ¿cuál es el número de cañones que puedes poner en juego? Bueno, pues sin enrollarme más, los Infanta María Teresa, veis aquí uno de los primeros buques era el almirante Oquendo, que va a tener dos capitanes. Al principio estaba al mando de Joaquín Bustamante, que ya sabéis que es uno de las cabezas pensantes de la Armada Española de finales del siglo XIX, que de hecho creó varias ingenios y máquinas, entre ellos los famosos torpedos Bustamante. Y con el rango de capitán de navío de primera clase, era el jefe del Estado Mayor de la Escuadra, es decir, el segundo al mando del almirante Cervera. Spoiler, este hombre se va a morir en tierra, se va a morir en tierra, porque va a, bueno, movido por el patriotismo y por la situación que ya comentaremos aciaga y adversa que había en Cuba, pues él, con una partida de 500 marineros, se persona en las Lomas de San Juan durante la famosa batalla, que ya sabéis que los norteamericanos la llaman San Juan Hill o Kettle Hill. Pues una vez que ya ha caído la loma, se presenta, intenta un contraataque. De hecho, consiguen rescatar a algunos de los heridos de la plaza que los estaban evacuando. Les dan tiempo. Sin embargo, mueren bastantes de los marineros y reciben disparos. Y entre ellos Bustamante. Y al cabo de unos días morirá. Por eso, como veis, el segundo comandante del buque, que hasta ese momento había sido su segundo, va a ser Juan Bautista Lazaga, ¿no? Los datos de este tipo de clase de crucero acorazado, pues desplazaban esto que estáis viendo aquí, en torno a unas 7.000 toneladas, un poquito menos, unos 110 metros de eslora, 20 de manga, 12 de puntal aproximadamente, unos 11 y medio, unos 6,5 de calado. Tienen un calado interesante, ni mucho ni poco, como ahora veremos en comparación con otros buques norteamericanos. La propulsión, pues tenía dos máquinas verticales de triple expansión y dos hélices. Esto es más o menos lo normal. Hacía unos 21 nudos, o sea, eran naves muy veloces. Ahora lo vamos a ver en comparación con las norteamericanas, ¿vale? Porque las norteamericanas van a hacer, por ejemplo, 14, 15,
los acorazados principales. Hay uno de ellos, el Texas, que de hecho va a tener un fallo de caldera y va a hacer la batalla con 9 nudos. Y bueno, es interesante, ¿no? Ese dato, porque era una de las preocupaciones que tenían los norteamericanos en la cabeza todo el rato. Si la flota española, por las características técnicas, más o menos que se le habían chivado los espías, si eran muy rápidos los buques. Y si eran demasiado rápidos para que la escuadra de bloqueo, formada fundamentalmente por buques bastante lentos, pudiera darles alcance si hicieran una salida y les sorprendieran en otras condiciones que no fueron las que se dieron, por ejemplo de noche o con mala mar o durante una tormenta o algo similar, ¿no? Como digo, esa era una de las preocupaciones, pero bueno, los buques españoles tenían un hándicap, que es que alguno de ellos, no este en concreto, tenían dos limitantes. Uno, necesitaban de cierto mantenimiento relativo a tanto las calderas como las limpiezas de fondo. Las limpiezas de fondo en los buques de esta época se tenían que hacer cada 2x3. Y de hecho, los buques norteamericanos, uno de los problemas de la lentitud que tenían en estas fechas, entre mayo y julio del 98, hay una queja, y ya la dijimos que la va a hacer Samsung cuando le ordenan en agosto que colabore en la formación de una posible escuadra teórica para atacar España Peninsular o las Canarias. Y dice, es que muchos de mis buques principales no los puedo mandar porque necesitan una limpieza de fondos. ¿Por qué? Simplemente porque habían salido de puerto de Estados Unidos en abril. Y se habían tirado 3-4 meses haciendo operaciones en alta mar y en la zona del Caribe. Entonces, para que veáis que las limpiezas de fondos, que es una cosa que se le ha acusado mucho a la Marina Española, que estaba mal preparada, que tal, que no, que las naves tenían deficiencia, pues los norteamericanos también tenían las mismas deficiencias. Simplemente cuando pasaban X número de meses y las naves salían de puerto y operaban y hacían lo que se suponía que tenían que hacer, pues iban acumulando estos problemas. O sea, que no son únicamente consustanciales a las naves españolas. ¿Qué le pasó a España? De las cosas que vamos a comentar ahora, que fue todo muy apresurado y muy extraño. ¿Cómo se desplegó? Todos estos buques, algunos de ellos de hecho les pilló estando en las Antillas o en Estados Unidos. Por ejemplo, se dice, no es que el Vizcaya tenía una velocidad muy baja porque tenía los fondos muy sucios. Bueno, pues el Vizcaya había estado en Nueva York como parte de un teórico intercambio de buques. El Maine famoso, el que explota, va a ir a La Habana, pero el Vizcaya va a ir en Nueva York y casi le va a pillar la guerra allí y luego se va a tener que volver. Se va al Cabo San Vicente, no el peninsular, sino el de Cabo Verde, y de ahí se tiene que volver a las Antillas. Y vosotros os podréis imaginar que después de hacerse dos veces el Atlántico, del derecho y del revés, pues obviamente tenía los fondos un poco sucios. Porque es que es lógico, ¿no? Pero bueno, esas cosas también hay que saberlas y que entenderlas, ¿no? ¿Qué protección tenían estos buques? Pues como veis, la protección vertical en grosor de blindaje estaba bastante bien. O sea, tenían unos 305 milímetros, o sea, unos 3 centímetros y poco. Horizontal, unos 51 a 76, que ya sabéis que el blindaje está biselado, ¿vale? La protección de las barbetas de artillería también bastante bien, 267. Los domos de la artillería principal, los montajes giratorios de las piezas de hontoria principales de 280, tenían 76. Y una cosa bastante interesante es que las torres de combate, que ya las hemos descrito en los
anteriores episodios, estaban bastante bien blindadas. Estaban casi tan bien blindadas como la cintura, ¿no? El armamento principal, bueno, pues como os hemos dicho antes, dos cañones en montaje giratorio de 280 milímetros, 10 de 140, 8 de 57 milímetros. Estos eran, solían ser de tiro rápido de la casa Nordenfeldt. Y 8 de 37 milímetros, los llamados cañones revólver, que se disparaban bastante rápido, la sucesión de 5 tubos que tenía. Como es normal en la buque de guerra de esta época, también llevaban ametralladoras para el tema de posibles, bueno, abordajes o simplemente estas patrullas marítimas de se acerca una pequeña gabarra o lo que sea que está por ahí dando por saco. Y la amenaza de ese tipo de buques, pues se hacía pues tanto con las ametralladoras como con estos cañones de revólver, ¿no? Y también una de las fortalezas de estos buques, luego se va a poner en entredicho en el futuro, era el tema de los torpedos, que en la época se consideraban más o menos como una novedad. Los torpedos autopropulsados, tanto los Whitehead, que es los que usaban casi todo el mundo, como los Schwarzkopf, que es los que usaba la Armada Española. Tenían 8 tubos y os recordamos que la doctrina de la Armada Española, al contrario que la norteamericana, era tener 2-3 torpedos por cada tubo. O sea, tenían una cantidad de torpedos también bastante grande. Y ojo, la batalla de los torpedos no se van a usar, pero sí van a explotar. Porque uno de los proyectiles que van a lanzar los norteamericanos da en una zona cercana donde estaban almacenados los torpedos y revienta un torpedo de uno de los cruceros encima de la cubierta, que hace bastante daño, ¿eh? Aunque no estuviera ni mucho menos explotando donde debía, ¿no? Problemas que tenía el almirante Oquendo, pues ya digo, tenía los bajos sucios, la velocidad entonces de los 21 teóricos quedaba reducida a unos 14, entre 12 y 14, el tema del cierre de los cañones que hemos comentado antes, el tema de que cuando llegaron, si lo quiere, lo podemos comentar ahora, cuando llegaron a la Plaza de Santiago vieron que había una serie de deficiencias, ¿no? Y entre ellas es que la plaza solo contaba con 2.000 toneladas de carbón, de las cuales el 30% aproximadamente, 30-40%, era carbón de buena calidad, de Cardiff, antracita, y el resto era carbón bastante más malo. Y eso hacía que no se le pudiera sacar con ese otro carbón, ni mucho menos la velocidad máxima a las calderas. Otro problema que va a tener la Armada Española es que cuando fue a hacer las prácticas de tiro antes de desplegarse, ¿vale? Antes siquiera de partir desde Cádiz hasta Cabo Verde, pues se les entregó, y esto no se sabe muy bien porque depende de la fuente. Hay fuentes que dicen, no, estos que eran los proyectiles que estaban en Santiago. Y otros dicen, no, es que los proyectiles que ya llevaba la Armada consigo, sea como fuere, había una mezcla. Había una serie de proyectiles, eran en torno al 20-30%, que estaban bien, ¿vale? Que eran proyectiles pues, que servían, tú los disparabas, hacían pum, explotaban, etc. Y luego había una mezcla de algunos que estaban defectuosos o que no estaban muy para allá. Y otro porcentaje, en torno al 40%, que ya directa y directamente, aquí hubo una especie de confusión por parte de los de Intendencia, les pusieron para rellenar proyectiles, y os vais a reír, de entrenamiento. Y los proyectiles de entrenamiento no tenían carga explosiva. ¿Qué tenían? Pues para hacer peso los rellenaban con otra cosa. Y a veces lo rellenaban con serrín. Esto es trágico, tragicómico, pero en la batalla naval de Santiago de Cuba, cuando se acabaron los proyectiles buenos, en las fases del combate,
cuando los buques españoles y los norteamericanos estuvieran relativamente cerca, porque se dispararon relativamente cerca, agotada un poco tontamente, bajo mi punto de vista, desde lejos los proyectiles buenos, pues algunos de los proyectiles que se dispararon y que está documentado le dieron a los buques norteamericanos más o menos a bocajarro, no les hicieron prácticamente nada. ¿Por qué? Porque ahí entra el cupo de los defectuosos y de los de entrenamiento. Entonces, según la teoría de estas maniobras que van a hacer, con muchos peros, ya hablaremos de las famosas maniobras, les puso muchos peros el ministro, que era Segismundo Bermejo a la sazón, de las maniobras. Les dijo que gastaran poco combustible, que dispararan poco la artillería, etcétera. Fue un poco vergonzoso todo el tema del cruce de telegramas. De hecho, hay una correspondencia, y si queréis os puedo leer algunos de los telegramas. Hay una correspondencia fecundísima entre el almirante Cervera y los ministros de Marina. O sea, es una verborrea. E incluso hay situaciones que son cómicas, en el sentido de que se echan la bronca, de que se llaman de todo, se ponen así muy tremendistas, etcétera, ¿no? De hecho, durante mucho tiempo esta correspondencia, como luego se le hizo un juicio militar al almirante, spoiler, no se llegó a ningún dictamen negativo contra él, se utilizó esta correspondencia, bueno, esta telegrafía, como uno de los puntales para comprender qué es lo que había pasado, ¿no? Y ese es uno de los problemas, uno de los fallitos que ha tenido la historiografía española desde entonces, porque también hay otra multiplicidad de fuentes para conocer esta batalla, que son tanto las norteamericanas como las diferentes crónicas y relatos que van a tener los capitanes españoles y otros oficiales embarcados, que van a hablar, pues, de su punto de vista sobre los sucesos que acaecieron, ¿no? Están preguntando por aquí, ¿cuánto espacio del barco ocupaban los almacenes de carbón? Pues tenían una capacidad tipo estándar y otra que era a tope, abarrotado. ¿Qué pasa? Que había espacios que eran las carboneras, reservados única y exclusivamente para esto. Y luego había espacios suplementarios extra en el que usted podía cargar carbón. ¿Qué pasa? Que si usted cargaba carbón de más para eso, ese espacio que se quitaba para meter otro tipo de cosas, ¿vale? Vituallas, municiones, etcétera. Entonces, había que hacer un compromiso entre cargar mucho carbón y cargar menos. Por ejemplo, si me da un poco de vergüenza decir esto, pero si cogéis la Wikipedia y veis los datos técnicos de los buques de los que estamos hablando, normalmente hay un dato que en inglés se llama, uno es el coal nominal capacity, que es lo que puede cargar normalmente sin ver comprometida ninguna otra faceta del buque, y luego el coal bunker capacity, que es la capacidad máxima de carbón que puede cargar. Entonces, bueno, es un dato interesante, ¿no? Porque ya veremos que el tema del carbón es uno de los temas centrales de la escuadra de Cervera, ¿no? Uno de los temas de discordia. Y por último, el último fallo de esta clase es el tema de las decoraciones. Ojo, las decoraciones. ¿Por qué es importante decir que eran decoraciones de madera? Porque luego, justo antes de la batalla, Cervera va a decir, vale, vamos a entrar en combate, quitad todas las maderas de las decoraciones que podáis. Esto era madera que estaba por detrás del blindaje, ¿vale? Era simplemente para embellecer. Porque en esa época, pues consideraron los constructores navales que, en vez de, como se hacía posteriormente, tener un camarote de los oficiales o del capitán que fuera chapa,
una chapa fea, así puesta. Decían, pues lo forramos de madera así bonita, así con un estilo así holandés, o con un estilo de este de los que les gustaban los norteamericanos en la época esta de la Gilded Age, así con decoraciones así muy estilo Titanic y tal. Pues lo hacían porque quedaba bonito y quedaba señorial. Y era como, digamos, una manera de decir, oye, que no somos una armada de pobretones, porque mira, nuestras naves por dentro son elegantes, ¿no? Pero no era nada imprescindible. Como no era nada imprescindible, pues antes del combate, la que pudieron la quitaron. Y simplemente dejaron el armazón. ¿Qué pasa? Que cuando te disparan y penetran las municiones y se provocan fuegos dentro del buque, esas decoraciones de madera pueden prender. Y fue uno de los problemas circunstanciales que hubo. ¿Qué pasa? Que te han disparado, te han hecho ya absolutamente fosfato. Lo último que te preocupa es eso. Porque no es que ardieran porque tuvieran madera dentro, sino que los buques de la época estuvieran o no decorados con madera, cuando les disparabas con la artillería gruesa y les dabas varias veces, se prendían en llamas. Y ya está. ¿Vale? Es ley de vida. O sea, no es ninguna cosa así extraña. Pues ya he contado yo un rollazo y José Manuel no ha hablado casi. Y quiero que digas algo. Estoy escuchando. Nada, de momento vamos bien. El análisis que estás haciendo de la flota española, pues es interesante, es la realidad de lo que ocurrió, ¿no? Porque efectivamente los planes navales eran de Rodríguez Arias y de Wrangel, no se habían podido llevar a cabo del todo, ¿eh? Creo que ya lo comentamos también en su día. La idea de la flota española no era centrarse en torno a los acorazados. Como has explicado, la idea era centrarse en torno a los cruceros acorazados, básicamente. Pero estos tres fueron cuatro al final, que pertenecían al plan de Rodríguez Arias, los tres de la clase Infanta María Teresa, en realidad tenían que haber sido seis, porque había otros tres, que eran los Cisneros, Princesa de Asturias y Sí. Cataluña, que estaban en construcción en aquel momento. Lo que pasa es que ahí hubo un poco de jaleo, porque los primeros se construyeron astilleros privados, los astilleros del Nervión, que luego quebraron y entonces el Estado los ocupó. Entonces, para evitar problemas similares, los otros se construyeron en astilleros del Estado, tuvieron modificaciones sobre la marcha y tal. En Sí. vez de barbeta, por ejemplo, lo comentabas tú, le pusieron torres de artillería, bajaron un poco la artillería gruesa, el calibre, para que fueran buques más estables, tal. Y claro, con eso nos cogió un poco el toro y no pudieron intervenir. Si no, fíjate que España podría haber alineado perfectamente ocho cruceros acorazados, porque tenía los Sí. tres Infantas de María Teresa, el Carlos V, que no he mencionado, que era un buen buque, el Colón, que ya son los cinco, y los tres que estaban en construcción. Ocho cruceros acorazados con el acorazado Pelayo formaban una escuadra de nueve buques acorazados de primer nivel, ¿eh? Tener presente que los americanos en aquel momento, que ahora si quieres comento un poco el tema de los americanos, Sí, podían alinear tengo las infografías de ellos también. seis acorazados, ¿eh? Seis acorazados. Entre ellos estaba el Maine, que se había hundido ya, el Texas, que eran todos de categoría de nivel inferior a nuestros cruceros, ¿eh? Y luego tenían dos cruceros acorazados que también eran, bueno, luego comentamos un poquito, ¿no? Quiero decir, por Sí. tanto, que como también mencioné en su momento, la filosofía de empleo de la Armada Española no era mandar a los barcos españoles a combatir contra flotas de acorazados, ¿eh? Era otra filosofía, ¿eh? Era algo más parecido a las teorías de la John Ecole, ¿eh? Mantener una Sí. flota que molestara al enemigo, atacar al comercio, realizar incursiones. De hecho, en los planes navales, porque es que, claro, tanto aquí Sí. se ha criticado en cierta medida al gobierno español o al mando español de no tener en aquel momento una estrategia, un plan estratégico, ¿no? Sí. Eso no es de todo cierto, porque antes de la guerra ya se había planteado precisamente mandar la flota
a Cuba, ¿verdad? Antes de que se dejara la guerra, en Cuba estaba la base de La Habana. El puerto de La Habana era, después del de Barcelona, el segundo puerto de España. Tenía un Efectivamente. dique, tenía instalaciones, tenía carbón, tenía buenas comunicaciones. Además, con ocasión de la guerra de Cuba, porque en aquel momento estaba lo que se llamaba lo que se llamó la guerra necesaria, que es la guerra que estalló en 1895. Cuando estalló la guerra, los españoles nos vimos mal y tal, y los cubanos llegaron, los insurgentes llegaron a sitiar La Habana. Pero entonces llegó el general Baylor, todo esto se podía comentar, ¿no? Pero llegó Sí. el general Baylor, que inauguró una política de trochas, concentraciones, en fin, y cuando Baylor. Ojo con la política de los campos de concentración. ¿Por qué fracasa? Es que, bueno, es No, que no eran no porque exactamente campos sea. de concentración, es que Sí, se sí. concentraba a la población en zonas, dijéramos, vigiladas y tal, por el ejército, para evitar que dieran su apoyo a los rebeldes. Pero es que esa política, Como en la guerra Boer. como, exactamente, Como en la exactamente, guerra como en la Boer. guerra, pues, o sea que, en fin, ¿verdad? Esa política no se implementó del todo porque cuando muere Cánovas, le sucede Sagasta. Y Sagasta lo primero que hace es quitar a Baylor y poner a Blanco. De todas maneras, en aquel momento, hilando con lo que estábamos antes, cuando llega Blanco, la guerrilla independentista había sido prácticamente derrotada y se mantenía básicamente en la provincia de Oriente, que es donde está Santiago de Cuba. Este detalle es importante porque, en fin, donde está Santiago de Cuba, ¿no? Entonces, como digo, la estrategia española estaba bien diseñada. La flota estaría en La Habana, realizaría operaciones sobre la costa americana, y sobre todo el eje estratégico de las operaciones contra Estados Unidos giraría en torno a La Habana, que es donde estaba el principal ejército español, que tenía unos 150.000 hombres, de los cuales unos 80.000 estaban en condiciones, porque había enfermos y tal. Entonces, los americanos tenían que haber desembarcado en La Habana, en la zona de La Habana. Y ahí se enfrentaría a un ejército de 80.000 hombres. Y los americanos llevaban 30.000 en principio. Sí. Y además, claro, los americanos tenían que bloquear el puerto de La Habana, lo cual con una flota potente española, en fin, habría que verlo. Y dejaban sin bloquear, o un bloqueo mucho más difuso, el resto de los puertos, con lo cual podían llegar aprovisionamiento, etcétera, etcétera, por otros puertos. Esa era una idea, esos eran los planes. Hay un libro, o sea, de Francisco Nieves, me parece que se llama, que lo comenta, y era unos buenos planes, ¿verdad? Lo que pasa es que, como has comentado, cuando el Maine, los americanos mandan el Maine a La Habana, en España se manda el Vizcaya, me parece que fuese el Vizcaya, a Nueva York, y el Oquendo a La Habana. Entonces, cuando, un poco a vuela pluma, ¿no? Cuando estalla la guerra, o antes de estallar la guerra, se decide enviar una flotilla de torpederos y al mando de Villamil, que es el inventor del destructor, por cierto, mandarla a Cuba para que se base en La Habana. Esa flota sale de Cádiz, está constituida por tres destructores y tres torpederos, exactamente, y va acomboyada con un barco que es el Ciudad de Cádiz, que era un crucero auxiliar. Los barcos esto llevaban vela, como comenté también el otro día, precisamente para no tener que navegar siempre con carbón y tal, gastar menos, o sea, llevaban velas. Y los americanos los temían, o sea, tenían cierto tal, y basaron una serie de unidades en Lisboa, con la idea precisamente de, en último caso, interceptar esta flotilla. Esto no tuvo lugar, ¿verdad? Pero la flotilla llegó el día 16 de febrero, fíjate ya, estaban en Canarias. Mientras el Vizcaya y el Oquendo estaban, a su vez, en Estados Unidos, en Vizcaya, y el Oquendo estaba en Cuba. Entonces, cuando se da la orden a Cervera, lo comentaremos también, a partir de Cuba a Cádiz, se podía haber optado por que el Colón y el María Teresa, que eran los dos barcos que quedaban en ese momento, porque los otros estaban, como he dicho, fuera, convoyaran a los destructores y de allí partieran a La Habana, todos juntos. Habrían llegado antes de que estallara la guerra, ¿vale? Esto al final no tuvo lugar. Hay diversas explicaciones. Una de ellas es que el gobierno español
no quería provocar a los americanos, ¿eh? Y claro, montarles una flota potente en La Habana, a muy pocos kilómetros de Florida y tal, supondría una provocación, ¿vale? Eso fue una Sí. pena porque efectivamente lo que tú dices, cuando se llega el estado, o sea, se estalla la guerra, la situación absurda es, ordenan al Vizcaya y al Colón, digo, perdón, y al Oquendo, marchar a reunirse con Cervera en Canarias, me parece que es, exactamente, ¿eh? Exactamente, en Canarias. Perdón, se reúnen en Cabo Verde, Eso es. porque, exactamente, perdona, es que como el trajín que tiene la flota española es de esta manera, se reúnen en Cabo Verde. Es absurdo, porque lo que has dicho tú antes, la mitad de la flota española tiene que navegar de Cuba, que es donde estaba, de nuevo a Cabo Verde, y la otra mitad de Canarias a Cabo Verde, ¿eh? Con lo cual, tanto Vizcaya como el Oquendo llegan a Cabo Verde con los fondos sucios. Tomen lo que tú has dicho de la velocidad del Vizcaya, que era 14 nudos, más o menos la que alcanzaba como consecuencia de la suciedad de los fondos. Hay que tener presente que los americanos, que luego lo comentaríamos también, la flota de Samson, que es la flota principal, porque otra escuadra volante, la Almirante Slay, que la flota principal, llevaba unos monitores que hacían que la flota alcanzara una velocidad de 7,5 nudos. Porque, Sí. claro, los monitores eran desesperadamente lentos y muchas veces los tenían inclusive que remolcar, ¿eh? Entonces, quiero decir que si Cervera llevaba una flota que tiro forzado, claro, de lo que hemos dicho muchas veces. Llegaba a 14 nudos porque tenía que seguir las aguas de Vizcaya, que eran más lento. Los otros iban a 7 nudos y medio, ¿eh? O sea, que no era un problema excesivo el tema de la suciedad de los fondos en esas circunstancias, repito, en estas circunstancias, ¿eh? Entonces, el problema, por tanto, entonces ya digo, como se organiza de esta manera, cuando toda la flota se reúne en Cabo Verde, allí, bueno, exactamente, llevan buques carboneros y tal. Bueno, entonces allí deciden carbonear. Tienen problemas porque las autoridades portuguesas les ponen problemas, claro, porque están en guerra, son neutrales, no pueden estar mucho tiempo y tal, y no pueden carbonear. Esto es el 14 de abril en Cabo Verde. El 18 de abril recibe la orden Cervera de ir a las Antillas, y es el 19 de abril cuando llegan el Vizcaya y el Oquendo. Exactamente. Y ya se Sí. reúne toda la flota. El 20 de abril, Cervera, luego hablaremos un poco de la postura de este hombre, ¿no? Sí. Él siempre había sido opuesto a ir a las Antillas, siempre se había opuesto, y en este Así momento es. propone volver a España, volver a España, pero desde Madrid le ordenan que no, que marche a las Antillas. Como tiene problemas con el carbón, el 20. El, exactamente, exactamente. Ahí hay un cruce de ¿cómo se llama?, de telegramas Sí, es entre que Cervera. de hecho le ordenan una cosa bastante sui generis, porque le dicen como que avance, pero bueno, si lo ve, o sea, si lo ve este conveniente, avance y opere desde allí, ¿no? Por ejemplo, cruce de telegramas, ¿no? Dice Cabo Verde. Dice, he recibido el telegrama cifrado que se refiere al ariete. El San Francisco tardará menos de 5 días en hacer el alijo de carbón. Y siguen hablando sobre ese buque. El almirante Cervera al ministro Bermejo. He recibido el telegrama con la orden de seguir para Puerto Rico. Que esto fue lo que se le ordenó. A pesar de insistir en mi opinión, que es la opinión general de los comandantes de los buques. Haré todo lo que pueda para avivar la salida, rechazando la responsabilidad de las consecuencias. Ojo, que esto es una cuestión fundamental que hay con el tema. Vamos a ver, hay una serie de personas del siglo XXI que son descendientes del almirante, son de la familia Cervera, tienen una página web. A través de esta página web y de la, bueno, de la acción que han ido tomando a lo largo de las últimas décadas, pues han querido dignificar la,
la figura de su antepasado, porque tuvo mucha controversia aún en su época. Esto es interesante, es procedente, les mandamos un saludo y un abrazo a estos Cervera, no tenemos nada contra ellos, pero bueno, nosotros también nos gustaría decir un par de cositas, y una de las cositas que hay que decir es que uno de los temas de fondo que yo detecto en toda la telegrafía y en toda la correspondencia que tiene es uno, tenemos que saber que durante un tiempo Cervera fue ministro de Marina, que aquí hay controversia, según por Sí, ejemplo. él fue poco tiempo, fue con el gabinete Sí. liberal además, creo que fue 6 o 7 meses. Sí. Sí, pero él había mandado el cuadro de instrucción, él había dirigido la construcción de los cruceros, como he dicho, bueno, del Vizcaya y de todos estos, ¿eh? Lo que pasa es que llevaba 13 años sin embarcarse, Sí. ¿eh? Llevaba 13 años sin embarcarse. Y él iba un poco, fue un poco, es que él no quería ir a las Antillas. O sea, fíjate, con relación a lo del carboneo, te voy a leer, que son cortitos. Los telegramas que se mandaban de Cabo Verde a Madrid, o sea, a Cervera, el día 24 de abril. Mañana espero acabar carbón. Llevaba en Cabo Verde desde el 21, ¿no? Más o Sí. menos. Por ahí, ¿eh? Y el día 24 dice, mañana espero acabar carbón. Le contestan de Madrid, el 25, urge salida. Cabo Verde, 25. Hay mucha marejada. Madrid, 25. Escuadra volante no ha salido de Hampton Roads. Se comunicará a Puerto Rico señal convenida. El 26, le dicen a Cervera, urge salir de escuadra a Cabo Verde ante reclamación de Estados Unidos, porque Estados Unidos estaba reclamando que estaba en un puerto neutral. Cervera, se trabaja noche y día transbordando carbón. O sea, llevaba 5 días transbordando carbón. Sí. El día 20, el 26, le he dado orden de envío 5.000 toneladas de carbón, destino a Curazao. Es el siguiente puerto donde van. Cabo Verde, 27. Continúa transbordo carbón lentamente. Estoy desesperado, no puedo más deprisa. Cabo Verde, 27. Salgo mañana tarde. Cabo Verde, 28. Hasta mañana no podré salir. Cabo Verde, 29. Salgo para el norte. O sea, desde el 20. Se tiró 8 días. Entonces, esto es que el hombre. Esto revela un poco. Porque fíjate, hay un detalle que tengo en mi libro de la Marina Imperial Alemana, por ejemplo. Sí. De 1912. No, no, perdona. 10 más o menos. Los alemanes hacían concursos, ¿no? El acorazado Helgoland, en 2 horas Sí. estibó 1.100 toneladas de carbón. En 2 horas estibó 1.100 toneladas de carbón. Entonces, vamos a ver, el que tardara en estibar, que además no estibó en todos, porque solamente pudo estibar en 3 o 4 de los barcos, ¿eh? Se desprendió además de los torpederos, que los devolvió a España y de los carboneros que le acompañaban, que no le siguieron, ¿eh? Y con ellos marchó a Cuba. Entonces, aquí hay una serie de reuniones de la Junta, porque otra cosa que también ocurre en todo este jaleo, ¿no? que Sí. hay, ¿eh? Es que hay una reunión de la Junta de Almirantes de la Armada, ¿eh? Que creo que es el 23 de abril, ¿eh? Y entonces ahí se oye a los distintos almirantes. Creo que van 14 o 15 almirantes, ¿eh? Sí. Y capitanes de navío de primera clase, entre los cuales está el futuro ministro de Marina, ¿eh? Porque aquí estaba Auñón, me parece, ¿no? Y luego Bermejo, Tengo o al por revés. ahí Primero Bermejo y luego Auñón, ¿no? el Exactamente. dato, a ver un segundito, de los que se reunieron. Se reunieron 14. No me Sí, acuerdo más. una junta de generales de Marina. Estaba Exacto. el ministro Bermejo, el almirante Bermejo. Chacón, los vicealmirantes Valcárcel, Beranger, Butler, los contraalmirantes Pasquín, Navarro, Sí, que Rocha, Pachanga, mira, Butler Barletta. tenía que haber sido el que mandara la escuadra, pero no la mandó porque hubo un jaleo en la guerra cantonal que no salió muy airoso este Butler, ¿eh? Y entonces prefirieron nombrar a Cervera, ¿eh? Sí. Intervinieron, sí. Sí, había 13 almirantes que cuente yo y 1, 2, 3, 4, 5 capitanes de navío. De primera clase, que eran los contraalmirantes, que eran en aquella, bueno, los que ahora son contraalmirantes. Y entre ellos estaba Unión, Sí, si no recuerdo, que de ¿verdad? hecho cuando los reunieron para que veáis cómo se hacían las cosas, entonces el Ministerio de Marina estaba en lo que se llama la casita de Godoy,
que estaba cerca de, bueno, justamente al lado de un cuartel de caballería, que era también de, le había construido Sabatini, y este se demolió unos años más tarde, del 98, y a día de hoy el antiguo Ministerio de Marina, que es sede de otro organismo oficial español, pues bueno, en aquella época, y de hecho podéis verlo, si queréis os lo pongo, el tema de cómo es por dentro, ¿no? Porque, bueno, es un poco reflejo de quiero y no puedo, ¿no? En el sentido de que tenía, digamos, mucho oropel, ¿no? Pero poca sustancia, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Que, bueno, aquí voy a poner un artículo donde se ve algo del interior, ¿no? Tenía estas decoraciones que estáis viendo aquí, ¿no? Con este tipo de despachos que a día de hoy se siguen utilizando, ¿no? De hecho, se conservan fotografías de cómo era antaño, ¿verdad? Porque ha sufrido muchos cambios, y sobre todo en las decoraciones. Y bueno, esta reunión, cuando la convocaron, para que os fijáis cómo eran las cosas, los almirantes convocados y tal, entre ellos el infausto Beranger, le preguntaron: ¿esto qué es, una reunión de amigos? ¿O por qué estamos reunidos? Sí, Y verdad. Sí. preguntaron eso. Decían que sea una reunión de compañeros y tal, claro, sí. Es Sí. que, sí, no había una dirección estratégica coherente, efectivamente, sí. Porque como has dicho antes también, cuando sale Cervera, le dicen un poco que vaya a su marcha, que eso es el jefe, dijéramos, táctico, ¿no? Y por lo tanto es el que él decide lo que se puede hacer en cada momento. Sin embargo, la orden que le mandan es que es clarísimo, es que vaya a Puerto Rico, ¿eh? Que vaya a Puerto Rico. Y desde allí que intente alcanzar, bueno, pues se lo dice expresamente, pero se deduce que intente alcanzar La Habana. ¿Vale? Sí. Eso es lo que. Entonces, resumidamente, como he dicho antes, el 14 de abril está Cervera en Cabo Verde. Se dedica a carbonear, etcétera, etcétera. El 18 de abril recibe la orden de ir a las Antillas, pero el 24, el 20 de abril reúne a los capitanes y dicen qué tal y tal, y propone volver a España. Le dicen que no, que no, que tiene que marchar a las Antillas. Están todos los telegramas hasta el día 29, que es cuando se hace la mar, ¿vale? Se va sin los carboneros, se va sin los torpederos, ¿eh? Se lleva a los tres destructores y a los cuatro cruceros acorazados. No entiendo yo, o se me ha escapado el motivo del por qué se va sin los carboneros. No lo entiendo. Efectivamente, porque si usted lo que va a tener es dificultades para Claro, carbonear, ¿por no qué lo te llevan los entiendo. carboneros? O sea, Sin duda no. alguna habrá alguna explicación, pero yo no la he encontrado, ¿eh? Y devuelve a los torpederos. Que los torpederos vale que para, en fin, pero se pudieron haber remolcado, no sé, se podía haber hecho algo, ¿eh? Vale. Sí. Entonces, el día 12 de mayo, perdón, llega a la Martinica, ¿vale? Allí el destructor Terror sufre una avería. Esa avería. Parece que se hunde el mundo y ya lo dejan allá al barco, pero esa avería la repara con sus medios de a bordo bueno, el jefe de máquina del terror, que era Sí. un tío súper competente, que, bueno, es que, bueno, era un tío súper competente, porque es que los marinos españoles eran muy buenos, Sí. eran muy buenos, mucho mejor que los americanos, eran de leva y tal, pero eran muy competentes, ¿eh? Los torpedistas españoles, tenía España una escuela de armas submarinas del 1887, que había sido director Villamil, perdón, Bustamante, y eran de primer nivel, en el tema del combate de torpedos. ¿Por qué no se utilizaron todo esto? Pues bueno, para mí siguen siendo misterios que no sé, en plan conspiranoica, ya mencionado, pero que a veces piensas, si no es por ese motivo, no encuentro otro motivo, ¿no? Pero bueno, ¿eh? Bueno, entonces el 12 de mayo, como he dicho, llega a la Martinica. Sí. Allí se entera de que el 1 de mayo hemos perdido la batalla de Cavite.
la moral por los suelos. Y el 11 de mayo, los americanos han bombardeado San Juan de Puerto Rico. Ese bombardeo fue una patata. Prácticamente no causaron daños, creo que Sí. desmontaron una pieza, un poco más. Los españoles, que era la primera vez que tiraban, porque, como he dicho antes, había mucha restricción para el tema de las maniobras y tal, la primera vez que tiraban en combate, que tiraban los cañones, que luego, si quieres, hablamos de cuál era la artillería, bueno, que Sí. era muy buena artillería la que había en San Juan de Puerto Rico, pues se las hacen pasar un poco mal a los americanos, y no consiguen nada. Y en ese momento, además, la flota americana está dividida, porque la que está bombardeando Puerto Rico es la de Samson, que Sí. lleva los dos monitores, que a uno de los cuales se le avería la torre, con lo cual no puede disparar, mientras que la flota del Comodoro Schley, que creo que está ya a la altura de La Habana, poco más o menos. ¿Vale? Bien. El 14 de mayo, Carbonera, Cervera en Curazao, que está en la Martinica. Sí. Solamente puede carbonear dos de los barcos. Y estima 600 toneladas. 600 toneladas de petróleo. Exactamente. La escuadra Schley estaba en Cienfuegos. No estaba todavía en La Habana, exactamente. Carbonea. Bien. Del 14 de mayo al 19 de mayo se pierde la pista de Cervera. Nadie sabe dónde está. Está en el mar. En este trayecto, Cervera pierde un par de oportunidades porque se cruza con dos cruceros auxiliares americanos y no les ataca. Les podía haber atacado, los habría hundido sin duda alguna porque era mucho más rápido y más potente los barcos, pero no los atacan. También Villamil se pone a tiro con sus destructores de otro crucero auxiliar americano, pero tampoco se anima a atacarles, ¿vale? No sabemos exactamente por qué motivo. Bueno, entonces, Cervera, como digo, va navegando. ¿Y qué opciones? Vamos a ver. Cervera tenía. Es que es un Sí, poco complicado. no, es Y que se no, mezclan unas cosas con otras. Porque Cervera, no. que digan lo que era un hombre valiente, era un Sí. hombre valiente, y lo había demostrado, ¿verdad? Lo que pasa es que, claro, era un hombre mayor, llevaba 13 años sin embarcar, no confiaba mucho en los torpedos, había pergeñado un plan para enfrentarse en alta mar con la escuadra americana. Los americanos también tenían un plan para enfrentarse en alta mar con la escuadra española. Y la flota americana, que no hemos hablado todavía de ella, pero entraremos en breve, era una flota muy inexperta bueno, en fin. Sí, Y muy anticuada, entre ellos. Muy tenía, anticuada. La idea era sí. que Samson tenía la idea de atacar a la flota española en línea de fila, Sí. como si fuera a espolonearlos, ¿vale? Mientras que Cervera tenía pensado esto, ¿cómo diría yo? Colocar a sus buques para cortar la T a los americanos, colocando a los torpederos y destructores a sotafuego. De modo que los torpederos y destructores estuvieran protegidos del fuego americano por los buques grandes y pudieran realizar sus ataques, ¿cómo diría yo? Flanqueando, ¿verdad?, a la Sí. flota americana. Esa era una buena idea. Lo que pasa es que no tuvo ocasión de ponerla en práctica. Hay varias tesis, varias teorías sobre lo que podría o no podría haber hecho Cervera. Porque lo que está claro es que, ya lo he dicho muchas veces y lo reitero ahora, que la escuadra de Cervera no se envió para combatir contra la flota americana, a fin de cuentas. No. Porque la flota americana, como veremos a continuación, tenía superioridad en unos aspectos, en otros no. Cervera podía haber hecho varias cosas, y ahora entramos ya cuando estén aquí. Hay aquí Sí, que nos dime. están dejando mogollonazos de preguntas. Sí. Dice, ¿por qué Cervera cuando se encuentra con los dos patrulleros estadounidenses no los hunde? Bueno, no eran patrulleros, eran No, cruceros auxiliares cruceros de auxiliares. 8.000 toneladas. ¿Por qué no los hunde? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. Yo imagino que lo que él pensó fue en pasar desapercibido, en que como no le habían visto, no quiere iniciar el combate
por si acaso se escapaba alguno de estos cruceros y avisaba rápidamente a los Pero eso, norte. perdona, no tiene sentido, por dos motivos. Por dos motivos. Uno, no había telegrafía sin hilos, con lo cual no podían enterarse nadie. Dos, era muy difícil, por no decir imposible, que se le escaparan los cruceros auxiliares. Pero los cruceros auxiliares eran barcos mercantes. Sí. Y aunque la flota de Cervera hacía 14 nudos, un barco, 14 nudos, el Vizcaya, porque el Sí. Colón hacía sus 20 nudos y el Infanta María Teresa hacía sus 20 nudos. Y un solo crucero acorazado de la flota de Cervera hundía a los dos barcos que no se le podían escapar. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Yo es que creo que en el fondo no quería combatir. Yo no sé, no sé. Yo no quiero. Sí, yo creo Hay una. que también por ahí van muchos los tiros. Sí, hay unos Porque autores, que, perdona que te sí, corte, que nada. han escrito Enrique Rovira y José María Manrique, que se titula El misterio del 98. Es un libro pequeñito de Galán Books, es muy interesante, ¿eh? Y Manrique dice: es que Cervera era un traidor. Lo dice así. Yo no creo que fuera así, ¿eh? Yo quería ser un hombre que eso, que no. Que iba con la moral por los suelos, que era Sí, un hombre así es. fatalista, que él había dicho tantas veces que nos iban a ganar, que se había autoconvencido de que nos iban a ganar. Claro que quiero decir, Sí. y bueno, y no supo aprovechar las oportunidades De que hecho, en estos tuvo tel... muchas, que luego comentaremos Sí. una que tuvo en Santiago y que tampoco lo aprovechó. En estos telegramas que se van cruzando y en las opiniones que él va dando, ya desde el mismo momento en el que le dan el mando de la escuadra de operaciones, él decía eso, que España que no se van a pegar una paliza Hombre, lo y... que has leído tú al principio del todo, que es la orden que le da a la Sí. marina, es para decir, macho, hemos perdido y nos vamos a morir todos. Porque vamos a Sí. morir, vaya, nuestros cuerpos. Pero, hombre, joder, macho, animal cotarro, no, no, no le digas vamos a morir todos. Y luego, que yo soy buen católico, ¿sabes? Pero este hombre, confesar y comulgar, el tal, pues claro, la gente decía, vamos a morir. No iba con, no sé, con el ánimo. Sí, era derrotista. Pienso yo, y los telegramas que manda y la actitud que tiene en las juntas de comandantes, Sí. que a veces rozan la insubordinación con un sujeto en particular, el capitán del Colón, que era Díaz Moreu, que ese propuso desobedecer e ir con toda la flota a España de nuevo por las buenas. Sí. Eso, vamos, rozaba la insubordinación, Entonces, en fin. No era el hombre más. Ya. En un par de telegramas de estos sugiere que si la decisión de la Junta de Almirantes era contraria a su opinión, ¿por qué no la ha relevado? Es que esa es una de las cosas que pasan. En el cruce de telegramas, yo creo que tiene dos objetivos él. Uno, que quede claro que él se lava las manos y señala todas las deficiencias habidas y por haber, que no lo ve claro, que etcétera, para que luego, si sucede la derrota, no le puedan acusar de nada. Porque él iba reuniendo toda la correspondencia. Efectivamente, que la lleva a su hijo, ¿vale? Sí. Punto número dos, pues el segundo objetivo, pues era plantear este tema de dar mucho por saco para que le relevaran. Sí. Yo creo que si lo hubieran relevado, él hubiera sido un hombre Un hombre feliz. feliz. Porque además. Y luego, en las juntas de comandantes había tres, básicamente, que estaban siempre en contra de la opinión mayoritaria, que eran Villamil, Bustamante y Lazaga, si no recuerdo mal. Creo que Lazaga era el comandante Sí. Loquendo, ¿no? Que muere en combate, Sí. Villamil, mandó un telegrama, a Madrid, diciendo que Cervera estaba seguro de la derrota y que pretendía presentar batalla en las condiciones que le marcara el enemigo. Eso, lo dice Villamil. Que Sí. Villamil muere en combate, ¿verdad? Y Villamil era un experto en el manejo de los destructores, ¿no? Era el que Sí. había inventado el destructor, de hecho, Eso es un telegrama que envía Villamil, ¿vale? Tanto Bustamante como. Villamil se encontraba en una situación un poco tal, porque claro, él había partido de España con seis buques: los tres torpederos de la clase Ariete y los tres destructores.
Los torpederos Ariete los habían hecho volver y el Terror se había averiado. Entonces se había quedado su escuadrilla con dos barcos, ¿eh? Entonces había quedado un poco desairado porque parecía como que no había dado un resultado tal esas nuevas armas, ¿no? ¿Eh? Pero bueno, no era así, ¿eh? Se podía haber aprovechado mejor. Para terminar esta parte, o si te parece, y luego continuamos. Desde mi punto de vista también, es que luego, bueno, y luego ya cuando llega a Santiago ya hablaremos. Cervera tenía tres opciones, en verdad, tres posibles. Uno, que sería haber aprovechado de desplegar la escuadra en esa marcha en el océano para poder y destruir, apresar, etcétera, a los cruceros auxiliares, estos que he comentado, San Luis y Harbard. Después, ir a la Martinica. Correcto, carbonear. Allí había un barco que era el Alicante, que llevaba carbón, 3.000 toneladas de carbón. Esperar a reparar, a que se reparara el Terror, y allí esperar a instrucciones del gobierno. Que el día 12 de mayo recibe un telegrama diciendo que vuelve a España. Lo que pasa es que eso no lo recibe porque ya se ha ido y en el ínterin cambian de ministro y revocan la orden. Es que Pero si fue. hubiera hecho eso, Sí. Es que podía fue haber. uno de los problemas que tuvo durante la ruta. Sí. Y perdóname que te interrumpa. Es que él mandaba comunicaciones diciendo: ay, ¿y dónde está el carbón que nos han, que nos habéis prometido y tal? Se lo mandaba, pero luego, como se va muy rápido, llegaba al Claro. carbonero donde él había estado y él ya no estaba allí. Y ya la flota había marchado ya. Sí. Exactamente. Sí. ¿Vale? Esa opción, ya digo, habría sido, había hundido dos o tres barcos americanos, con lo cual habría sido una inyección de moral potente, ¿eh? Habría revuelto el avispero de la escuadra americana, que habría tenido que levantar el bloqueo de La Habana, y habrían dado la posibilidad de volver a España, porque el 12 de mayo le habría llegado el telegrama, y haber vuelto con el pelayo de Carlos V. Tú fíjate, las cosas que habrían podido ocurrir, me podría decir, es que los americanos habían desembarcado en La Habana y tal. En La Habana le esperaba un ejército de 170.000 hombres a los americanos, ¿vale? Efectivamente. Otra opción que tendría, haber ido directamente a Puerto Rico. Te salta la escala en la Martinica, que no hacía falta, porque en la Martinica, a fin de cuentas, lo único que hizo fue carbonear dos barcos, ¿eh? Podía haber llegado perfectamente a Puerto Rico, Y una vez allí, esto podría haberse reavituallado, con carbón, etcétera, etcétera, Sí, y haber marchado a porque La Habana o bien haber vuelto a España. Puerto Rico Esa. estaba totalmente en control español, no había ninguna Totalmente, revuelta. no había, exactamente, no había guerrilla, no había guerrilla. Y el bombardeo que habían hecho los americanos había sido un fracaso, y tenía una buena defensa artillera costera, también. Y la tercera opción, haber ido directamente a La Habana, directamente a La Habana, como diera lugar, Esa opción. Pues te voy a decir yo una cosa de la opción de La Habana, que es que como voy a hacer un programa y os voy a comentar cómo estaban por allí las cosas, con la escuadra de Manterola y con el Venadito La escuadra de y... Manterola, que no hemos comentado, que es la escuadra de Cuba, que tenía 32 cañoneros. Efectivamente, el jefe de Estado Mayor con el crucero principal, que era un crucero desprotegido, de estos de tercera clase. Que era José de Marenco y Walter, es que salió en dos o tres ocasiones, Sí, señor. ¿vale? Sí. Él le hubiera visto la flota de Cervera llegando y si tenía que salir para colaborar, para expulsar a los bloqueadores, hubiera salido. Y tenía un par de cañoneros torpederos en buen estado que tenían torpedos. Es que vuelvo a repetir, Es decir, y fíjate, desde Cabo Verde a Santiago hay 5.000 millas a vuelo de pájaro, dijeron, ¿no? Y de Cabo Verde a La Habana hay 6.000 millas. Sí. ¿Sabes? Quiere decir que tampoco hay una diferencia tan brutal. Podría haber dejado algún barco en Santiago también, que luego comentaremos que sea otra opción, y haber ido con el grueso a La Habana. En La Habana tenía un dique de 12.000 toneladas. Dos cañones Krupp de 30,5, dos THE de 30,5, seis de 28, otros dos de 24, seis de 16 y 12 de 15. En aquel momento, voy a decir, es que estaba la escuadra de Samson, pero la escuadra de Samson llevaba los monitores y iba a 7 nudos y medio. Y además Samson era un poco matado. Y vamos. Sí. Y un combate en alta mar, entre las dos fuerzas habría estado equilibrado, porque tú también lo has comentado antes.
Los americanos tenían cañones de 30,5. Vale, muy bien, perfecto. Esos cañones pe pegaban un tiro cada 10 minutos. No cada 5, no, sino cada 10 minutos. Entonces, claro, eran. Y además, no tenían directores de tiro. No tenían telémetros. Tiraban un poco a ojo. Y como también ha dicho muy bien, pegaban tres tiros. Uno caía largo, otro caía corto y con el tercero centraban. Pero eso siempre y cuando tú no te muevas y la escuadra enemigo no se mueva. En este caso, la escuadra cerbera estaría en movimiento. Con lo cual, un Sí. encontronazo en este aspecto, habrían podido entrar en La Habana sin duda alguna, por lo menos la mayor parte, y otro gallo habría cantado. ¿Vale? Bien, si te parece, dejamos un poquito esto aquí y Sí. pasamos a comentar la flota americana. Vas comentando tú las características y yo voy a comentar un poquito las ventajas de de unos barcos frente a los otros. ¿Sabes lo que quiero Sí. decir? O sea, ¿en qué aventajaban los americanos a los españoles y viceversa? Bueno, ¿Correcto? siguiendo con los españoles, para terminar, tenéis aquí de la misma clase Infanta María Teresa, el Vizcaya. Tenía el mismo problema de limpieza de abajo, ya sabéis por qué, ya lo he dicho, se había hecho el Atlántico dos veces. El 80% de la munición que le dieron era de la mala. El carbón también había embarcado gran parte del de mala calidad. Durante el bloqueo, que esto es muy importante de decirlo, durante el bloqueo, dos de los buques españoles recibieron impactos. Uno, el que estaba allí parado, el que estaba ya allí en la plaza, que tenía las máquinas mal, y otro El fue. Infanta Isabel, ¿no? Sí. El Infanta Isabel, sí. Y otro Isabel fue montó el barco. el Vizcaya. Y de hecho, bueno, el que se quedó allí, creo que lo tengo aquí, este. El Reina Mercedes. Ya hablaremos un poco más de él porque, bueno, es interesante todo lo que hizo. Porque sus oficiales también participaron en la lucha en tierra. Cedió cañones a las baterías de tierra. Cuando terminó la batalla, los días de después, se le dio la orden de intentar bloquear el canal. Sí, Y era Reina Mercedes, no la Infanta Isabel, tiene razón. Infanta Isabel estaba en La Habana, sí, Reina Mercedes. el Reina Mercedes. Eso, el capitán del Vizcaya era Eulate, que ya hablaremos un poquito más de él por una anécdota que tiene. Es el único oficial español que va a conservar su sable, porque el resto, pensando que se lo iban a quitar, los norteamericanos lo tiró antes de ser capturado. Y este hombre estaba herido al final de la batalla, estaba herido en la cabeza. Y de hecho, el capitán del acorazado que apresa a la tripulación, pues le hace esta merced, ¿no? Que ya os explicaremos un poco el porqué de todas estas cortesías. Luego tenemos el buque insignia, que es el Infanta María Teresa, cabeza de la clase. Aquí las noticias difieren, o sea, las fuentes difieren. Hay algunos que dicen que el 80% de la munición era defectuosa, otros que era 60%, 50%, una cosa así. El mismo problema del carbón. Este era el buque que era mando personal de Víctor Marea Concas, que fue segundo jefe de Estado Mayor después de la muerte de Bustamante. Y buque insignia, ¿no? Donde estaba Cervera, que hay otra de las cosas que quiere decir de Cervera, que no sé si tú tienes una respuesta sobre eso. Yo también he mirado un montón de libros, que es el tema de cuando le capturan. Porque pasa dos cosas. La primera, su hijo le dice, le propone. Vamos a coger todos nuestros efectos personales. Esto lo propone el mismo día de la batalla. Y el dinero, la ropa, no sé qué tal, la vamos a meter en un saco. Y ese saco, porque él era ordenanza de su padre, lo voy a llevar donde nosotros vayamos. Por el tema de si se hunde el buque o si el camarote tuyo está en llamas y tal. Que podamos salvar nuestros efectos personales. Y le dijo su padre, no, déjalo en los arcones donde están, porque aquí sí le preocupó esto, va a dar mala imagen. Claro, me parece. Nos vamos a morir todos y este ya está. Claro, pero luego es que pasa una cosa, que es que cuando lo captura,
Lo pasa primero por el Gloucester, por el yate armado, y luego lo embarcan en uno de los acorazados. No me acuerdo si fue bueno, está ahí puesto el dato luego. Cuando lo recibe el capitán, le hacen mucho agasajo y tal. De hecho, le saludan y tal con el pito este del contramaestre, y le saludan y le dan la mano. Y es impresionante porque los norteamericanos con Cervera luego van a estar Sí, pero eso hay quien dice, claro, que después tenían un peloteo impresionante. de la victoria que les había regalado, Sí, claro, sí. estaban encantados con Cervera, claro. Eso lo Y dicen las malas lenguas, hay que pero decirlo. bueno, ya hablaremos de eso cuando toque, ¿no? Pero es un dato que yo quería dar, que es cuando lo capturan, y es uno de los problemas que tiene cuando está en Anápolis, spoiler, prisionero, es que su ropa de almirante no la llevaba puesta cuando le capturan. Y hay otras fuentes que citan, por ejemplo, hay un discurso de Víctor María Concas justo antes de la batalla que dice lo siguiente: momento solemne capaz de hacer latir al corazón más templado. Desde fuera de la torre de combate, en la que no quise entrar nunca para dar ejemplo a mi indefensa dotación, pues si caía yo quedaba todavía el almirante para mandarla, pedí su venia y con ella di la orden de romper el fuego. Sonó la corneta de órdenes dando la señal de comenzar el combate, el último de aquellos que la historia cuenta que sonaron en la toma de Granada. Era la señal de que terminaba la historia de 4 siglos de grandeza y que España pasaba a ser nación de cuarto orden. Por España, le dije entonces al almirante, y este me contestó significativamente con la cabeza, como diciendo que había hecho cuanto era posible para evitarlo y que estaba tranquila su conciencia. Bueno, pues la cuestión, después de leer esto, es que podéis ubicar que Cervera durante la batalla está en la torre de combate de la Infanta María Teresa. Pues si al resto de los capitanes le capturan con su uniforme más o menos maltrecho, hecho mierda, porque podía estar roto o medio quemado y tal, ¿por qué demonios cuando capturan a Cervera dice que no va vestido de almirante? Que va vestido con un uniforme extraño que no tiene las insignias puestas. Yo creo que es que para tirarse al agua se lo quitó. Creo, ¿eh? Creo que fue así. Que se despojó Sí, de sí. la levita y tal y se tiró con. Y claro, llegó, lo rescataron sin el uniforme. Creo que fue un poco eso lo que ocurrió, ¿eh? Eso es Es anecdótico. una pregunta, ¿no? Que hay por ahí Yo creo que fue flotando. eso, lo he leído o oído por ahí, sí. ¿Eh? Bueno, fíjate Sí. que. Al hilo de todo esto que estamos hablando, de las opciones y tal, hay un escrito de un almirante inglés que se llama Colomb, ¿eh? En una revista de la época, ¿eh? Y dice así: desde el instante en que zarpó la escuadra de Cervera, estaba llamada a producir sobre la escuadra americana los efectos paralizadores de la escuadra del almirante Torrington con su fleet Wing, o sea, la flota en potencia. Una escuadra de menor fuerza que la enemiga, que rehúye el combate, constituyendo constante amenaza para el contrario. Eso sería, ¿eh? Dice, la noticia de que la escuadra había salido de Cabo Verde obligó a los americanos a abandonar el bloqueo de Cuba y lanzó a las costas de las Antillas la división de la escuadra de los Estados Unidos retenida en el norte, debido al clamor popular que comentamos el otro día, que tenían Sí. miedo de que los barcos españoles bombardearan sus barcos, etcétera, etcétera. Arrastrando la división de Samson en una derrota al este a una posición que realmente estaba muy expuesta a coadyuvar al éxito de Cervera. El programa y el plan que suponíamos desarrollaría Cervera era el siguiente. Eso lo dice el almirante inglés este. Sí. Suponíamos que los cuatro buques grandes remolcarían a los tres pequeños, que la división haría rumbo directo entre la Martinica y Santa Lucía y que, tirando la derrota al sur de Jamaica, doblar la punta oeste de Cuba fuera de todo alcance visual, caer sobre el tráfico de los transportes en Cayo Hueso, y llegar a La Habana. Y decía que esto ocurriría entre el noveno y el decimoquinto día. Eso lo decía un almirante inglés, en 1899. Quiero decir, por tanto, que no era descabellado pensar en una acción más agresiva de la flota española y más competente, ¿no? Menos, no sé, cauta o menos timorata. Sí. Y termina diciendo
¿Acaso hubiera sido peor para Cervera, pero mejor para España, si Cervera, adoptando la conducta y el lugar que le correspondía como almirante español, hubiese declinado en absoluto toda intervención en la aniquilación del poderío naval de su país? O sea, si él hubiera dimitido. Lo que pasa es que eso, claro, habría ido contra deshonor, y claro, en aquella época, no es como ahora, que como Sí. decía Gardiel Poncela, ¿no? Decía, el honor como el tambor se repara como un parche y encima suena mejor Sí. hoy día, ¿sabes? Pero en aquella época era otra idea. ¿Vale? Bueno, Pero sí. terminando con los buques, tenemos ya, Sí. sabéis, el Cristóbal Colón, que de hecho, para el tonelaje que tenía, resultó magnífico, o sea, en el sentido de, fijaos, ¿no? O sea, un Infanta María Teresa en protección vertical tenía más espesor que esta clase, que tenía un cinturón blindado más o menos de la mitad, de 150 Exactamente. El Infanta María Teresa centímetros. tenía 12 pulgadas, 305 milímetros. Y Era más protegido que cualquier otro crucero acorazado de los que había en Danza, ¿eh? el Estos, los españoles, sí los tres sí españoles. la La batalla, vertical, la para vertical. que os deis cuenta de cómo es los datos teóricos y luego las cosas que se demuestran y van surgiendo en la realidad. El Cristóbal Colón, además de ser bastante rápido, ¿vale? Que era el buque más rápido de la Armada Española porque hacía estos 20 nudos y los hacía. Todo el mundo comentó que parecía el mejor protegido porque le dispararon bastantes veces y no le hicieron prácticamente nada hasta las fases finales del combate. Mientras Sí, que estuvo los un muerto en toda la batalla, un muerto tú. que los Infanta María Teresa, estando teóricamente más protegidos, recibiendo el mismo número de impactos por la distribución del blindaje y las características propias del buque, pues se llevaron mucho más castigo y mucho más daño que este, ¿no? Bueno, eso tú, ahora que Sí. tengo una razón en cierto sentido, que claro, el Infanta María Teresa salió el primero y durante un buen rato estuvo recibiendo el castigo de toda la flota americana. Entonces, sufrió muchos impactos, ¿eh? El Colón creo que salió el segundo, pero era más rápido. Entonces, se metió paralelo a la costa, y durante bastante tiempo eludió. Entonces, no recibió tiros. Mientras que los otros dos que salieron, salían cada 700 metros, que eso fue otra. Bueno, ahora Sí. comentaremos, ¿no? Entonces, estuvieron más expuestos. Cuando acabaron con estos tres, fue cuando fueron contra el Colón, en verdad. Entonces, por eso recibió menos impactos, ¿eh? Estaba bien blindado, pero era la mitad de su protección que la de los Infanta María Teresa. Sí, sí. Efectivamente. Bueno, Bueno, para Teresa sí. también, como has dicho antes, tenían bastante madera, ¿eh? El primer barco que fue todo de acero, hasta las camas, ¿eh? Un crucero acorazado, los cruceros acorazados italianos San Giorgio y San Marco, que son de 1905, 1904 y 1905. Es decir, que era habitual que llevaran madera los barcos de guerra en aquella época. Lo que pasa es que los americanos habían tenido la precaución de desembarazarse la mayor parte y los españoles no. No todavía tenían exactamente. Y luego, además, concretamente la Infanta María Teresa recibió un cañonazo al principio que le estropeó la torre de popa y generó un incendio, se había roto, rompió también ¿cómo se llama esto? El esto Dime. de apagar fuego, ¿eh? No me acuerdo Ah, cómo es. sí. Las mangueras, vamos, el sistema de tal, habían muerto también unos cuantos de los que estaban para apagar los incendios y el incendio se extendió muy rápidamente. Entonces el buque ardió rápidamente, sí. Pues no, también porque ardieron tan, tan pronto los barcos españoles. Pues bueno, luego tenemos los destructores, que han preguntado antes sobre, bueno, qué papel podían jugar los destructores. Los destructores, bueno, habían sido creados como buques muy rápidos. Veis que hacían 28 nudos, que en comparación con los buques de superficie, en algunos casos de los norteamericanos, les doblaba la velocidad. Sin embargo, tenía unos cañones, bueno, tenía pocos cañones. Y de un calibre modesto, ¿no? De 75, de 57. Eran cañones de tiro rápido.
era un buque, digamos, como una especie de buque guardacosta para combate de proximidad y también para, bueno, combatir, digamos, a muy corta distancia contra elementos muy ligeros de la flota contraria. O Sí, sea, sí, esto se sí, podía haber sí. enfrentado muy fácilmente, por ejemplo, a uno de los cruceros auxiliares, porque, en fin, se los merendaba en velocidad y aunque en cañones el crucero auxiliar le pudiera superar, como rápidamente en velocidad le podía recortar la distancia, pues bueno, servían para ese tipo de cosas, ¿no? Sí, la idea del destructor nace. En Italia y en Francia, por ejemplo, lo llaman contratorpederos, porque era construir un buque que tuviera capacidad, como has dicho, de combatir contra buques, bueno, contra los torpederos que había en aquella época. No eran tanto buques costeros, los destructores estos ya eran buques, vamos a ver, tenían 1.000 millas, me parece, de autonomía, ¿no? No sé si Sí. vendrá ahí en las características. Quiere decir que estaban hechos para acompañar a la flota de batalla y, Sí. dijéramos, combatir, atacar a corta distancia y en circunstancias tácticas muy concretas a los buques grandes enemigos. Es decir, de hecho, los destructores japoneses en la guerra, la batalla del Yalu que he mencionado antes, hunden a un acorazado chino. Porque a los acorazados chinos no los hunden los barcos de guerra japoneses principales, lo hunden. Y a los acorazados rusos en la batalla de 1905 de Tsushima, los rematan los destructores japoneses. Quiero decir Sí. que estaban pensados para eso. Por esto, lo que pasa es que, claro, estamos haciendo tanto spoiler, ¿no? Era Por ahí sale. como un Vixen o como Sí. un Gloucester, pero bien La, hecho. exactamente. La Sí. forma en que salen los destructores en la batalla de Santiago de Cuba es todo lo contrario a la forma en que tenía que haber salido, porque lo lógico es que los destructores no salieran los últimos, sino los primeros. Si los destructores salen los primeros con su armamento torpedero, recuerdo que España tenía una escuela de armas submarinas y tenía mucha práctica en el empleo de torpederos en combate, si hubieran salido primero, habrían lanzado cada uno sus dos, tres, cuatro torpedos que tenían en dotación, ahora no recuerdo cuántas, y entonces habría ocasionado, como mínimo, un jaleo, jaleo en la escuadra americana, que habría tenido que Efectivamente. gobernar para evitar los torpedos. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque fue la infanta María Teresa simplemente amenazando con avanzar Dime. e hizo que el Brooklyn se hiciera la pichón lío y Y se pro y largara, Y, pro, y sí. provocara que el Texas se parara y se pusiera el Brooklyn en medio y que el Texas durante varios minutos no pudiera disparar. O sea, Y es esa más, clase de jaleo. estuvieron a punto de hacer juicio a Schley porque creían que había, el Brooklyn era su buque insignia, que había huido del combate. En verdad, lo que había, estaba intentando, claro, porque veía que el María Teresa se le echaba encima. Y María Teresa, otra cuestión que no se explica, ¿por qué no lanzó sus torpedos el Infanta María Teresa? ¿Por qué no los Sí. lanzó? ¿Por qué? No se explica. El otro día había una conferencia de la Liga Naval Española. Como a mí sigo todo esto que soy muy friki, Sí. pues lo escuché, y decía el ponente, que era un vicealmirante retirado, decía, es que no sabían utilizarlo. Yo me quedé a cuadros. ¿Cómo puede decir que no sepa Ya. utilizarlo? Bueno, ¿sabe lo que quiere decir? Ya. Entonces, no se comprende bien. La finalidad del uso de los destructores tenía que haber sido esa, salir en los primeros a alta velocidad, con lo cual era difícil que las piezas les alcanzaran, lanzar los torpedos, desorganizar la escuadra enemiga y después salir la flota española a todo trapo. No lo hicieron. Bueno, y luego comentaremos sobre la estancia en Santiago, bastantes Sí. cosas comentar. En Yo. Santiago estaba este buque, el Reina Mercedes, que tenía problemas en las calderas. Pero como veis, era uno de estos cañoneros desprotegidos que estaba bastante bien. O sea, tenía 6 piezas de 160, Sí. 3 de 57, 2 del 42, 6 cañones de revólver del 37, 2 ametralladoras y 5 tubos lanzatorpedos. Reina Mercedes era gemelo del Reina Cristina que se hundió en Cavite. Sí.
Y había otro que era Alfonso XII, que estaba en La Habana. Lo que pasa es que todos estos habían estado mucho tiempo en operaciones de combate en bueno, en la guerra de Cuba, ¿no? Sí. Y tenían desgastadas las calderas, todas las calderas. Lo comentaba también en el primer programa, pues eso, los quemadores, todos los problemas que había con las calderas de aquella época y no se habían podido repasar adecuadamente, ¿eh? Y de hecho había desmontado parte de la artillería para defender la entrada de la bahía de Santiago, que no es una bahía, es un estero, pero Sí. lo que realmente se conoce como bahía de Santiago. Sí. Bueno, vamos con los Pero bueno, eran buenos buques buques. norteamericanos. La escuadra norteamericana que aquí sale no es toda la que estaba en Cuba, ni mucho menos. Ya veréis que en futuros programas que tenían bastantes más barcos de otros tipos, incluso los monitores que hemos citado antes, más cruceros auxiliares, había cruceros desprotegidos, etcétera. Tenían Pero cruceros de 1.400 toneladas, de 1.500, como todas sí. las marinas del mundo y como la marina española, ¿eh? De hecho, los combates que tú dices que vas a hablar en un futuro, los combates Sí. pequeños, que serían los combates de Manzanillo, combate tal, intervino un crucero de 1.500 toneladas contra torpederas españolas, ¿eh? Y cañoneros españoles, ¿eh? Efectivamente. Y ganaban los españoles. En fin, estos son Ganaban. los buques que estaban, ahora lo veréis en el bloqueo, el día 3 de julio, porque Cervera lo que hizo fue salir el día que menos buques contó frente a la salida, a la bocana del puerto, y también porque, y esto es muy importante decirlo, cuando él llega, tiene varios problemas que ya citaremos, y uno de ellos es que el ministro de Marina le había dicho que él tenía el mando independiente de la escuadra. O sea, quien no iba a estar bajo el mando ni de Manterola, que era vicealmirante, que estaba por encima de él, que era contraalmirante, ni de el capitán Claro. general Blanco. Y Eso fue otro error también. Otro error. el capitán general Blanco, que era de echarle de comer aparte a ese hombre, se quejó y de hecho mandó un telegrama en el que prácticamente acusó a Cervera como que era una especie de indepe. Que es que era un indepe y una especie de anti-España, el tío este, y por qué no se quería poner bajo su mando. Y luego le dijeron: venga, vamos a darle a usted la razón y le vamos a dar el mando sobre este hombre. ¿Qué hace? Pues cuando cae en la loma de San Juan y cae el cani, coge el tipo y dice: yo le voy a dar a usted la orden para que salga y se sacrifique. Que la escuadra está para que la hundan. Dice, un aplauso para el capitán general Blanco, porque es el responsable de que la escuadra saliera como salió. Y entonces, bueno, la sacaron al día siguiente, porque esta orden la da el 2 de julio y el 3 de julio ya la saca, ¿vale? Así que, Sí, pero en fin. yo no estoy de acuerdo del todo que saliera como salió. Es Sí. responsable de que saliera, pero no como salió. Podría salir de otra manera, podría salir a otra hora, podría salir de otra manera, ¿sabes lo que quiero decir? Sí. Aquí hay un libro de un coronel de artillería, se llama Juan Batista González, se llama Santiago de Cuba, la batalla que pudo no haber sido perdido. Claro, este hombre es artillero, ¿no? Entonces, quiero decir que es del ejército de tierra, ¿no? Entonces incide sobre el hecho de que General Blanco tuvo sus cosas, ¿no? Pero él tenía un plan estratégico bastante meditado, que consistía en básicamente lo que he dicho desde el principio, que era que todo el eje estratégico de la campaña girara en torno a La Habana, a La Habana, ¿eh? Por eso a él le descoloca que Cervera entre en Santiago. Y por eso él está empeñado en que Cervera salga de Santiago, porque él cuenta con la flota para defender y atacar, ¿eh? ¿Vale? Porque los americanos, en vez de desembarcar en Guantánamo, o sea, cerca de Santiago, habrían tenido que desembarcar cerca de La Habana si querían combatir. Y allí Sí. yo digo, el ejército español desplegado, ¿eh? Y no había prácticamente rebeldes, ¿eh? Con el apoyo de la flota, ¿verdad? La cosa habría cambiado, ¿eh? Y además habrían tenido que levantar el bloqueo
bueno, de Santiago, Cienfuegos, etcétera, etcétera. Con lo cual, Cuba, que estaba bastante aislada de la península, ¿verdad? Por lo menos habría visto aliviado, ¿no? Porque había podido mandarse refuerzos y tal a través de esos puertos. ¿Sabes lo que quiero decir? En cambio, claro, cuando Cervera se mete en Santiago, el peso estratégico se oscila de occidente a oriente. Y además hay otro error también, porque claro, cuando se hunde la escuadra se pierde la guerra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vale? Bueno, había aquí una serie de preguntas, tenemos ya una lista de preguntas impresionante y voy a ir haciéndola así a in media res para ir A ver si contestando. la podemos comentar alguna. Dice, ¿cuánto se tardaba en llegar desde España a Cuba o Filipinas? A Cuba se tardaban haciendo escalas y tal, unos 20 días aproximadamente. Aprox. A Filipinas, como tienes que pasar por varios puertos del Pacífico y tal, te podría llevar un mes tranquilamente. Tranquilamente un mes, 40 días, yo voy a decir yo. Ten presente que había que pasar por el Cabo de Buena Esperanza, ¿no? Porque a no ser que pasara por Suez, Por Suez, sí. entonces, pero si no, pasar por el Cabo de Buena Esperanza, pues te irás 40 días. No era tan fácil. Dice, ¿por qué la escuadra de Cervera fue a Cabo Verde en vez de a Canarias? Esto fue muy comentado en la época y de hecho Cervera se quejó en los telegramas y dijo que por qué demonios le habían llevado allí cuando él quería ir a Canarias. Parece ser... Sí, es que yo eso no lo entiendo porque el Cervera partió de Canarias para Cabo Verde. Él Parece quería ser... volver a Canarias, quería volver a Canarias, pero le Pare... dijeron que no, no, fuera a las Sí. Antillas. Parece ser que pasó una cosa, que por eso, bueno, fue uno de los cambios que provocó la salida del ministro Bermejo y la entrada de Auñón. Bermejo terminó hasta las narices De Cervera, de Cervera y no lo podía ni ver. sí. Y entonces pensó, vete a otro puerto que no sea español para que nuestras comunicaciones no sean tan fluidas y para que me den menos por saquete. Y bueno, también yo creo que intervino el tema de que la ruta desde las Canarias era técnica y teóricamente la más obvia. Entonces, bueno, como que intentaron hacer una finta más por el sur para prevenir el tema de que los norteamericanos les pudieran esperar, emboscar o sorprender en alta mar, ¿no? Aquí también había un pensamiento ministerial de evitar el combate a gran escala, ¿no? Dice, ¿por qué Cervera tuvo tantos problemas de carbón cuando España tenía la marina mercante más grande del mundo? Pues ya lo hemos comentado antes, fue un problema de logística. Los norteamericanos tenían los mismos limitantes porque entonces no tenían bases por todo el mundo, pero lo que hacían era prever el movimiento de los grandes buques. Entonces mandaban carboneros o dejaban mandados instrucciones con dinero, etcétera, para que se hiciera acopio por los puertos por donde tenían que pasar. La escuadra española ya tal, porque como se movió Cervera así un poco Erráticamente, se movió erráticamente. Cuando efectivamente. él, como hemos dicho antes, cuando él salía, llegaba el barco. Cuando él salía, llevaba el barco. Y luego, además, prescindió de dos o tres que llevaba y los mandó volver con los torpederos a Canarias. Que eso fue otra maniobra que tampoco se comprende bien. En Así Curazao es. carboneó, y había un vapor allí, en Alicante, me parece que era por ahí también. Y luego, bueno, cuando llega a Santiago, dice que no hay. Lo has dicho tú, Sí. había carbón en Santiago. Había carbón Cardiff y otro tipo de carbón que no me acuerdo, pero vamos, que podía haber carboneado allí. Lo que pasa es que, bueno, ahora esto ya lo comentaremos cuando entremos en Sí. Santiago. Sí, mejor. Dice, el hecho de que Cervera fuera masón, que es verdad que lo era, hizo que No, tuviese yo. No, momento. algo. Yo no sé si era masón o no era masón. Me extraña mucho que fuera masón, Pues porque Cervera es súper hay quien dice que católico. sí, pero De bueno, hecho, sí. si ves su testamento y dice, muero en el seno de la Iglesia Católica Romana, no sé qué, no sé cuántos, y los masones estaban enfrentados con la Iglesia Católica. Hay quien Ya. dice efectivamente que lo era, ¿eh? Hay Sí. quien dice que era carbonario, tal. Yo es que como soy un poco escéptico a ese respecto, ¿sabes?
No sé si era más. El que era masón era Blanco, el que era masón era Bermejo, el que era masón era Sagasta, el que era Sí. masón. Hay un montón de masones. No hace falta buscar masones donde no hay, ¿no? Estaba de moda por aquel entonces. Exactamente. No, era también una manera un poquito de progresar, ¿no? Te Sí. hacías masón y tal, ¿eh? Pero, por ejemplo, Sagasta dejó era grado 33 del Oriente Español y cuando le nombran ministro lo deja. Perdón, primer ministro, lo deja, ¿verdad? No sé. Pero bueno, ¿y qué preguntaba? Dicen, Aparte de que era masón. preguntan por aquí, ¿cómo crees que hubiese sido si la batalla entre la escuadra española y el combate se hubieran dado en alta mar y una escuadra española que hubiera incluido el Pelayo y el Carlos V? Hombre, pues podría haberse Ganado. por lo menos hundido algún barco Sí. norteamericano o haberle hecho daño. Si se hubiera hecho, como decía Cervera, con los destructores a sotafuego, es decir, con la pantalla de los cruceros y acorazados españoles tirando contra los otros, que los otros venían para romper la línea, según los planes americanos, ¿verdad? Toda la artillería española se podría haber concentrado sobre la flota enemiga mientras los enemigos solo podían disparar con sus cañones de proa. Y con los destructores flanqueando, la cosa podría. Pero claro, Claro. ahí, no, ahí se necesitaba un Togo, un Nelson, ¿verdad? ¿Sabes? Pero bueno, La cuestión de fondo, habría sido una buena opción, sí. la cuestión de fondo, que es una de las grandes preguntas que nos se hacen, que es, ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, esto es mucho más factible, los cañones hubieran funcionado bien o hubieran tenido proyectiles que funcionaran? Porque Claro. los cañones que llevaban la flota de Cervera tampoco eran malos. Aunque va, eran González Hontoria, eran un buen sistema de armas el González Hontoria, ¿eh? Sí. Lo que Sí. pasa es que sobre ese respecto es verdad que fallaban, que los obturadores tampoco iban bien, en plena batalla reventó uno y mató a unos cuantos que había. Pero yo me pregunto, a ver, un señor que manda una escuadra, entre sus funciones no está velar por el buen funcionamiento de todas las elementos de la escuadra, ¿eh? Entonces, ya, no sé, eso no debió extrañarle a él, porque él debía saberlo, ¿eh? No, sí, es que de ¿Verdad? hecho lo Parece que no se había sabían. previsto las maniobras el año anterior en Claro. Baleares, unas maniobras, ¿eh? Sí. Pero bueno, eso tampoco le puede echar la culpa de todo a los demás y tú no tener culpa de nada. Claro. A ver, a lo mejor él quería rehuir el combate por eso, ¿no? Que sabía que los cañones no le iban muy bien y que tampoco le habían permitido hacer muchas prácticas de tiro, ¿no? Dice, ¿por qué Cervera no hizo la salida de Santiago por la noche? Buena pregunta. Esto se lo preguntaron en la época. Eso, si te parece, Sí. hablamos luego de largo y tendido. Y bueno, él, una de las cosas que pasa es que tarda bastantes días en ver cómo sale. Tuvo que llamar a un práctico del puerto y tal, porque había un problemilla cuando había baja mar, que bueno, había habido un accidente en 1870 con un buque español y tal, que había tocado fondo, ¿no? En una zona bastante estrecha del canal, y él temía eso, y temía que saliendo por la noche y no siendo los suyos muy duchos en salir y entrar de ese puerto, pudiera tener un problema de esas características. O eso fue Mira, lo que él dijo, ¿no? sí, yo te comento, sí. Vamos a ver. Cuando él se reúne el 26 de mayo de 1898, se reúne la Junta de Jefes, ya en Santiago de Cuba, se plantea la salida nocturna, ¿vale? Entonces se llama un práctico, había varios prácticos. El práctico más mejor estaba malo, el hombre. Entonces se llama el segundo, que se llama Miguel. Dice en la acta, se llama el práctico llamado Miguel, ¿correcto? Que ha piloteado a la capitana, que dice que es el más inteligente de todos, a excepción del mayor que se haya enfermo, ¿vale? Entonces, el práctico en cuestión dice que no ve ningún problema en que salgan de noche los cruceros Teresa, Vizcaya y Oquendo, porque su calado es de 7 días a 7:20, Sí. ni los destructores, que eso no veía problemas. Veía problemas en la salida del Colón, que calaba 760 metros. Y hay una laja a la salida de Santiago, que corría el riesgo de que el Colón rozara esa laja y pudiera encallar allí, ¿vale? Entonces,
El almirante consulta a los capitanes y dice: ¿conviene arrostrar los riesgos de avería del Colón o no efectuar la salida en espera que se presente en mejores circunstancias? Entonces, Concas, Bustamante y tal, Paredes, Eulate, Lazaga, etcétera, etcétera, opinan que no salir de noche. ¿Correcto? Ahora bien, eso tampoco, porque vamos a ver, la alternativa era salir de Sí. día y perder los cuatro barcos. De esta manera, saliendo de noche, podías salvar tres de los cuatro, en el peor de los casos, si es que el Colón efectivamente no efectivamente daba con la laja, ¿sabes? Pero yo creo que Sí. también es una especie de excusa, porque como sabemos, los americanos intentaron taponar el puerto de Santiago, la boca, con un vapor, el Merrimack, que se hundió en el puerto, pero no llegó a obstruirlo. Y los barcos españoles pudieron pasar tranquilamente, aun estando el Merrimack hundido allí. Con lo cual, el Colón, Sí. salió como había entrado. No tuvo ningún problema, ¿vale? Entonces, yo creo, no sé, otra cuestión también dicen, es que los americanos con Tú sus fíjate proyectores. lo que te voy a decir, pero cuando tuvo que entrar en Port de France, en la Martinica, también tuvo un problema similar. Y de hecho, dijo que le mandaron un práctico del puerto y los franceses dijeron que no. Y tuvo que recurrir a unos marineros que estaban por la zona, que sí eran duchos en entrar y salir del puerto. Y en general es posible que fuera una especie de acojone que tenía Cervera por alguna experiencia que tuvo en el pasado de entrando y saliendo de puertos y tal, de tener algún percance. Puede ser, Entonces, puede ser, pero puede ser que fuera una cosa suya personal a ese yo todas respecto, estas ¿no? cosas que pasan en la guerra hispanoamericana de que los almirantes no quieren que los soldados, que los marineros mueran, que no quieren que se hagan daño en las ciudades, que no quieren que se hundan los barcos, que no quieren tal, yo digo, pero ¿tú qué eres? ¿Un franciscano o un militar? Porque es que en las guerras pasan esas cosas. ¿Sabes lo que quiero decir? No sé, si hubiera salido de noche, las cosas, además, con los destructores en proa, ¿eh? Sí. Con los destructores en proa, la cosa último, hoy, por último, coño, deja el Colón en Santiago, deja el Colón en Santiago y vete con los demás. ¿Qué habría ocurrido? Que parte de la flota americana se habría tenido que quedar en Santiago para bloquear al Colón y habría marchado contra él otra parte nada más. Bueno, hay una. Ya veo que estamos, si te parece, invertimos un poco el orden. Y antes de hablar de los norteamericanos, comentamos todos estos temas con la llegada a Santiago Muy bien, y perfecto. Y con. Y luego cuando con. llegue la batalla comentamos los americanos. Muy Sí. bien, sí. Perfecto, perfecto. En. Sí, él llega a Santiago el 19 de mayo. Sí. ¿No? Sí, justo, el 19 de mayo. El Sí. 19 de mayo llega. Sí, Bueno, él entra en... exactamente, sí. Entra, lo que he dicho antes, en verdad, Santiago no es exactamente una bahía, es un estero, porque tiene una entrada muy estrecha Sí. que luego se abre. Es una especie de, ¿cómo diría yo?, de saco, ¿no? Sí. Vamos, acaban ahí, Sí, Muy Y bien. que aquí Entra está ahí. la fábrica de ron Bacardí, ¿eh? Por si os Que es catalán, picaba que los Bacardí eran catalanes, que Sí, sí, montaron sí. los fabricas allí. Sí. En Santiago estaba en muy mala situación porque había estado aislado mucho, porque ahí la guerrilla todavía era fuerte. Está separada del resto de Cuba, me parece, por la Sierra Maestra, ¿no? Y los pasos de la Sierra Maestra dominaban la guerrilla, entonces tenía problemas de suministros, de alimentos, no de carbón, porque como es que tenía por aquí el dato exactamente del carbón Sí, tenemos unas 2.000 que tenía toneladas. también, era carbón Cali, perdón, carbón Cardiff, ahora no lo encuentro, lo acabo de ver, Sí, es que tenía son 1.200 tantos datos toneladas, me y parece. tantas cosas. Luego tenía otro de peor calidad, pero vamos, tenía carbón Sí. bastante, Pero él llega Uno. aquí el, 20, Sí. el 19 de mayo y está hasta el 29 de mayo sin hacer nada, sin hacer nada. Hay una fuente por ahí que la tengo yo, que es un artículo que han escrito uno de los Cerveras, sacando datos así un poco más desconocidos, que es de los telegramas y de comunicaciones que manda este hombre ya una vez en Santiago.
Y aquí dice que tarda tanto, y una de las preguntas que hay por ahí, que porque no sale de entre que llega y los norteamericanos le bloquean, dice que es que en el puerto no hay impedimenta, ni grúa, ni herramientas, ni tal, para cargar el carbón bien. Y que lo cargan muy lentamente, prácticamente a mano, con una especie de mantas o de sacos Sí, que. con carretillas, Sí. sí. Y que cargan unos 250 toneladas al día, que es más o menos lo que vienen gastando ellos para. De lo que se llama el mantenimiento. Porque otra cosa que tenéis que saber: Claro. los buques de vapor los puedes tener apagados y consumir carbón, o encendidos con un gasto mínimo, pero que las calderas estén precalentadas para que tú rápidamente, o lo más rápidamente que se podía, poderlos poner en movimiento. Entonces, es una cosa, para mí, personalmente, perdóname por lo que voy a decir, es paradójica, porque él se atrinchera allí, tarda un montón en salir. Se va dando cuenta que el carbón que va cargando, si va manteniendo las calderas encendidas, se le va gastando prácticamente conforme lo va metiendo, con lo cual hay muy poca acumulación día a día del carbón que puede cargar, y aún así decide tener las calderas encendidas. Cuando uno de los problemas que se le achaca todo el rato es que parece que no se quiere mover de allí una vez que llega. Si El tú problema no es te que quieres si tú mover, ¿por qué mantienes las calderas encendidas? apagabas, que si apagaba las calderas en aquella época, luego para encenderlas tardaba la tira, tardabas también. Pero efectivamente podía haberlo. Había, mira, 2.000 toneladas, 2.300 toneladas de carbón Cardiff y 1.200 de carbón Cumberland, que es de categoría de nivel un poco inferior, De ¿sabes? hecho, estaban en huelga en Cardiff por aquellos meses, ¿no? Pero ya te he dicho yo, Sí. que los alemanes en un solo día, en 2 horas, cargaron 1.100 toneladas de carbón en la acorazada Helgoland en aquellos años. Tendrían otros medios, tal, Sí. pero hombre. Además, vamos a ver, ¿cuánto hay de Santiago a La Habana? No llega a 1.000 kilómetros. No llega a 1.000 kilómetros. Quiero decir que no hacía falta rellenar a tope. Podía rellenar el carbón con lo justo un poco más para llegar a La Habana, coño, digo yo, o a Puerto Sí. Rico, que era opción, que allí también había buenas instalaciones, ¿sabes? Pero bueno, el hecho es que se quedó allí 10 días y perdió, por ejemplo, hablando de carbón, mira, el 25 de mayo, que está allí, que ya han pasado 6 días, y ahí está el Sí. hombre, no sé, llega al puerto, a la boca del puerto, el carbonero, un carbonero inglés que había fletado el gobierno español, se llama Restormel, Sí. Restormel, y allí lo captura dos cruceros auxiliares americanos, lo capturan en la bocana del puerto. ¿Por qué no sales en ese momento que no había más barcos que esos? Sal con uno, con el Infanta María Teresa, no hacía falta salir con todos. Te cargas a los dos barcos estos, rescatas al Restormel, lo metes, cargas el carbón, no lo hizo, no lo hizo. El día 23 están preparados para salir y después Sí. recibe noticia de que viene la flota americana. No es verdad. Venían tres buques americanos de Commodore Slade que pasan por delante del puerto y no paran. Bueno, pues por Sí. ese motivo aborta la salida, ¿eh? Y cuando llega el día 29, ya se ha producido el bloqueo. Ya está bloqueado la flota. Una de las causas, supuestamente, de lo de la pérdida del Restormer, no es Restormel. que él no dijera de salir, supuestamente, sino que mandó muy tarde que encendieran las calderas de los dos buques que quería que salieran, de modo que cuando fue a dar la orden, el carbonero este estaba ya prácticamente cazado por el crucero auxiliar este norteamericano, y dijo: pues ya no salgo. O ya lo dejamos. ¿Pa qué? Ir para nada es tontería. Pues muy Sí. mal. Porque vamos a ver, eso son. A ver, todo tiene sus excusas, pero son excusas. No son explicaciones que a mí particularmente me convenzan. ¿Sabes? No, son todo excusas. Excusas, porque ya digo, vale, que aquel día vale, pero porque has tardado. Ya te digo, que no hacía falta que rellenaras todas las carboneras.
rellena la mitad, coño, rellena lo Sí. justo. Pues no, ahí tiene que estar esperando, desesperándose y desesperando a los demás. Y a todo esto, Blanco reiterándole, salga, haz tal, no puedo, no sé qué, desobedece, bueno, desobedeciendo, no, hasta que llega el gobierno, efectivamente, y el gobierno le subordina a Cervera a Blanco, que es tal vez lo primero que tenía que haber hecho, Sí. ¿sabes? Porque entonces le habría dado la orden de salir antes y habría tenido que salir. Pero en fin, Ya. mira, Santiago tenía dos piezas de 15, 7 de 21, 5 de 16 y luego otras cuantas piezas de avancarga todavía, Sí, mira, estaban distribuidas de la siguiente manera. Una batería que se llamaba Punta Gorda. Estaban los dos de 150, dos cañones de campaña de 90, en otra batería que se llamaba La Estrella, dos de 210, o sea, había cañones bastante gruesos ahí, Entonces, dos cañones rayados de bronce, estos eran de avancarga, la de 120, y dos cañones de montaña de 80 milímetros. Y en el morro hay cinco de 160 y dos de 210, mientras que en la socapa, que era la batería de más confianza, había tres de 210, que estos venían del crucero desprotegido este que habéis visto antes. Hay un caso curioso, también pasa en Filipinas. Yo, la guerra del 98 en España es una cosa que me hace mucha gracia, porque ya habéis visto que si se hubiera presentado el Carlos V en Hampton Roads, le hubieran recibido con 200 millones de cañonazos. Sí. Pero las baterías costeras españolas parece que o tienen poca munición o tienen alergia a disparar. Porque apoyan circunstancialmente cuando se acercan muy mucho los norteamericanos o se quieren pasar de rosca, como ahora veremos, y quieren entrar dentro del puerto. O cuando sale la flota de Cervera, dice, bueno, desde el Castillo del Morro apoyaron disparando unas cuantas veces. Y dices tú, bueno, pero si usted tiene una artillería de costa para que no se acerquen los barcos para hacer un bloqueo y luego no la usas y no disparas nunca y están los bloqueadores ahí, porque desde la perspectiva norteamericana, que esto es muy interesante, si tú te lees las fuentes norteamericanas, que son muchas y muy fecundas, las fuentes norteamericanas dice: cuando llegaron los barcos el día 29, hubo un intercambio de cañones con la batería de la socapa y del morro. Y dice, y la silenciamos. Porque desde su punto de vista hicieron fuego de contrabatería y ellos ya no dispararon. Pero no la silenciaron, pero no la silenciaron. Pero, claro, Sencillamente pero no las no dispararon destruyeron. más. Sí. Entonces uno se pregunta, ¿por qué demonios los buques norteamericanos durante todo el bloqueo, que duró 30 y no sé cuántos días, estaban así tan alegremente? Y de hecho es que estaban muchos de ellos parados, ¿vale? Y estaban con el ancla echada, o sea, eran blancos perfectos, ¿vale? Perfecto. Para los destructores, podían haber hecho salidas nocturnas, podían haber, no sé, pues, sí, combatido de alguna manera, pues no, ahí estaban todos esperando. Sí, eso fue. Bueno, La entrada en Santiago, sí. hay un autor que dice, entrando en Santiago, donde no había medios para abastecer sus barcos, Cervera facilitó el juego de los adversarios, para que en ese momento deje de tener importancia la debilidad inicial estratégica. Porque inicialmente los americanos, como he dicho antes, estaban mal, porque si todo el eje operacional gravitaba sobre La Habana, ya digo, el ejército español, etcétera, etcétera, era mucho más complicado para los americanos mandar un cuerpo expedicionario a La Habana, el tema logístico, etcétera, etcétera. Al cambiar el eje de gravedad de La Habana a Santiago, claro, facilitas a los americanos y los planes de Blanco quedan en agua de borrajas. Por eso me insta a Y salir. Y además también que me insta a salir, sí. perdona, porque poco antes había sido las batallas de Caney y de la Loma de San Juan. Sí. Que aquí hay otro general, que es el general Toral, me parece que es. Sí. Que, general Toral, sí, no sé, creo que es. Que ¿sabes? Cuando los americanos toman las lomas y tal, se asusta y ya lo ve todo perdido. Lo ve todo perdido, cuando en verdad
La batalla de Cannae y la batalla de la Loma de San Juan fue un éxito de las armas españolas. Fue un éxito Sí. las armas españolas. Éramos mucho menos nuestras tropas y sostuvieron a los americanos bastante, les ocasionaron bastantes bajas y solamente porque no se les envió refuerzos, que ahí fue donde murió Bustamante en el combate de la Loma de San Juan, si no recuerdo mal, al frente de los marinos de la escuadra. Si no hubiera sido porque no les enviaron refuerzos, los habrían rechazado. Y de hecho, el general Shafter, que era el que mandaba la Fuerza Expedicionaria Americana, había planteado a Washington la necesidad de retirarse, de reembarcar las tropas. Y de hecho, el día de la batalla, Samson está haciendo una conferencia con el Sí. general. Con Shafter, y por eso él no pudo intervenir en la batalla al principio con el acorazado, el New York me parece que era, o el Brooklyn, el New York me parece que era, con el crucero acorazado, él estaba allí, Entonces, el resultado de la batalla, que había sido buena para las armas españolas, cayó, no sé, ya pensaron que se había acabado y que los americanos iban a tomar Santiago. Si tomaban Santiago los americanos, habría pasado lo que ocurrió en Port Arthur 7 años después, con los barcos rusos, los habrían bombardeado desde las alturas. Y entonces, por eso, entre otras cosas, le manda salir. Que es Cervera, entre sus ocurrencias, había dicho, no, no, voy a hacer lo siguiente, hundo los barcos, los hundo y utilizo las fuerzas para combatir en tierra. ¿Pero qué has fumado tú? ¿Sabes? En fin, que esa es otra cuestión también. Resulta que Cervera no quería que murieran sus hombres, quería salvar la vida de sus marinos, pero no duda en mandarlos al frente de combate con Villamil, perdón, con Bustamante. No duda en decir, no, no, hundimos los barcos y vamos a combatir en tierra. Entonces, ¿tú querías salvar a los hombres o no querías salvar a los hombres? ¿Sabes lo que quiero decir? Y teniendo presente que en ese momento entra la columna del coronel Escario. 2.000 y pico hombres, ¿no? Que van desde Manzanillo, me parece que es exactamente, que han pasado también el bloqueo de los rebeldes cubanos, con 7 muertos. Con 7 muertos. Medio regimiento. Quiero decir, si se Hay hubiera cortado. una correspondencia y una cronística catastrófica. Porque los que sepáis de esta guerra sabréis que, bueno, que hubo una situación mala por parte de las tropas españolas que estaban en Cuba. Pero cuando llega Cervera, en sus memorias dice lo siguiente: que él llega y se encuentra con que la Plaza de Santiago, y esto no es de coña, lo dice él, dice que se están muriendo de hambre. Que sube a un oficial de tierra, ¿vale? Que estaba por ahí de guardia y tal, y que dice que pues que el hombre está súper flaco, que le invita a comer, y que como llevan las raciones suyas embarcadas desde España y tal, y le hace una comida como Dios manda, que el hombre se excusa, que dice que no quiere comer, porque le pasa, como ya sabéis, ¿no? Cuando estás muy, muy flaco, pues no puedes comer mucho, ni puedes comer cierto tipo de cosas porque el estómago te las rechaza. Pues que se excusó di diciendo eso, que es que era una comida muy fuerte, muy pesada, y que el estómago suyo que pues que no lo iba a aguantar, ¿no? Y Sí, como... había resentimiento en el puerto, Sí. había problemas y la entrada de Cervera todavía empeoró la cosa, claro, eso fue otra, porque claro, eran 2 o 3.000 bocas más, aunque tenían sus raciones de campaña y tal, pero aún así, claro, y aunque traía dinero, pues había un problema, claro, de precios y todo esto, sí, eso es verdad, la situación, por eso. No tenía sentido que entrara, y una vez entrado no tiene sentido haberse quedado allí. Sí. Entonces, bueno, la cuestión es eso, van a llegar allí, van a ver que las cosas están así, y van a llegar los norteamericanos, y durante los días del bloqueo, es muy importante El comentar bloqueo dura un... del 29 de mayo al 3 de julio, ¿eh? Sí, hay que comentar un par de cositas sobre los días del bloqueo, que lo tenía aquí puesto,
Lo primero, abajo a la derecha, ¿no? Veis baterías. Estos son los norteamericanos una vez que entran en la socapa. Este es un oficial norteamericano. ¿Y cómo ves cómo están los cañones? Están bien, ¿verdad? No están rotos. No les pasa nada. Lo único que a lo mejor pues no tenían munición o no tenían mucha munición, pero ¿ves? Los cañones estaban, ¿vale? Bien. En el bloqueo hay un par de veces en los que los norteamericanos intentan hacer cositas. En junio intentan asomarse a la entrada de la bocana y disparar desde ahí. Y de hecho, como veis, le hacen daño al crucero desprotegido que hemos dicho antes. Alcanzan también a uno de los torpederos, creo que fue el Plutón, y casi casi le dan a uno de los cruceros. Como vieron ya efectivamente que estaba dentro de la Armada Española, la principal, la que estaban buscando, pusieron este dispositivo que estáis viendo aquí, que fue muy variable a lo largo de este mes y pico, en el que por las noches, de hecho, había bueno, entre los cruceros y los acorazados, había dos o tres de ellos que se relevaban, como expliqué el otro día, y ponían el reflector apuntando hacia la entrada del puerto, hacia el fondo, para ver las siluetas de los buques y que no les pudieran pillar en una salida por sorpresa, ¿no? Y luego va a ser una cosa interesante, que es lo que veis aquí abajo, a la izquierda, a uno de los carboneros que va con la escuadra norteamericana, que se llama el Merrimack, le dan la orden de intentar bloquear la entrada del puerto ya directamente para no tener que preocuparse y que la flota de Cervera se quedara ahí aislada. ¿Qué pasa? Este es el mismo problema que va a tener el Reina Mercedes que hemos dicho antes cuando intenta, después de la batalla del 3 de julio, bloquearlo. Hay unas corrientes bastante fuertes que si tú dejas el buque anclado y lo quieres reventar, en el momento que detonan la carga, mientras que se va hundiendo, etcétera, y se separa del ancla, lo que pasa es que el buque naturalmente puede ir hacia un lado que tú no quieres, ¿no? Que no es precisamente el centro del canal ni la zona más estrecha. Entonces, bueno, ca lo cargan de explosivos, el Merrimack este. Va al mando de este teniente de navío que veis aquí, que se llama Hobson, intentan llevar a cabo esto. Entonces, les disparan desde la socapa, les disparan dos tiros, y uno de ellos les da en la propia, bueno, en el timón, ¿vale? De modo que él ya no podía gobernar el buque. Y como no podía gobernarlo y parecía que se iba a estrellar contra la roca, empieza a evacuarlo. Entonces dos de los buques españoles que estaban de guardia le disparan, ya le terminan de hacer daño, se hunde y Hobson con seis de los marineros sobrevive, ¿no? Esto es muy importante, es muy muy importante para la batalla esta anecdotilla, porque en las fuentes españolas lo que dice es que ve Cervera que esto pasa y Cervera dice que traigan la falucha esta que tengo, bueno, la de remos, ¿no? Que tengo yo para moverme de nave a nave y empieza a ir hacia allí y se encuentra con un bote donde va Hobson con los marineros norteamericanos. Y bueno, este hombre, que cuando vuelva a Estados Unidos se va a convertir en uno de los héroes de la batalla, de hecho era un picaflor, dicen que cuando lo recibieron el honor de multitud y tal, hubo 213 mujeres que le dieron un beso. De hecho se lo echaron en cara, un chico guapete, y también fue una especie de sex symbol de la Armada norteamericana, esto no es coña, no me lo estoy inventando, pues las fuentes españolas y por ejemplo las crónicas de Cervera y la de Concas, dice que cuando se encontraron con este tipo,
Estaban los marineros suyos refugiados en una especie de peñasquillo que había por ahí. Y que él estaba de pie con los guantes puestos, los guantes estos blancos y tal, fumando elegantemente. Y ya, pues que se rindió y tal. Y de hecho le trataron muy bien. Se quedó prisionero en el Castillo del Morro. Y de hecho pidió que le mandaran sus efectos personales y las raciones de comida que le correspondieran, porque vio que la Plaza Española estaba pasando necesidad. Y entonces, bueno, pues para no tener que añadir bocas de los que los españoles se preocuparan. Entonces, Bustamante se embarcó y le recibieron en uno de los buques norteamericanos, cosa que a lo mejor no sabía, ¿eh? Y estuvo varias horas allí departiendo con los oficiales norteamericanos y les pidió, por favor, pues eso, que le dieran los efectos personales del señor Hobson y tal, que se los dieron. Y de hecho, los españoles, y esto lo mandó Cervera, le trataron muy bien y le dieron de comer muy bien. O sea, los españoles estaban comiendo piedras con tomate y este hombre pues comía fruta fresca y todo eso. Y le trataron muy, muy bien. De hecho, después de la batalla, antes de que el Wall regresara a Estados Unidos en el 99, fue el encargado de hacer el reflote, el salvamento de algunos de los buques españoles que se habían hundido y que intentaban recuperar por el sistema este que os dije, que el norteamericano funcionaba por las presas de guerra, ¿no? Por los war prizes. Esta fue la última guerra en la que lo hicieron, y entonces, bueno, era importante intentar hacer estos reflotes para vender estos cascos de las naves y que los marineros se llevaran un sobresueldo, ¿no? El único barco que consiguió reflotar fue el Reina Mercedes, precisamente. Ese Sí. estuvo hasta los años 60 de buque, bueno, depósito, buque escuela, buque almacén, sí, buque de oficina, ¿eh? Sí, y lo desguazaron en el año 61, 62, estando Areilza de embajador en México, en Estados Unidos. Hizo bueno, las gestiones para que desguazaran, porque era un poco humillante para España tener un barco capturado todavía ahí en aquellos Sí. años. Los demás se hundieron todos, los grandes cruceros, ninguno. Bueno, todavía hay algunos cruceros españoles que están protegidos por el Estado cubano, ¿no? Se puede bucear en su cercanía si no es con una autorización, etcétera, porque sí, son bienes protegidos, ¿eh? Ya Los sabes consideran que más Cuba, ¿eh? La verdad es que sí, los buceos en consideran. Cuba son peligrosos, y más si eres Fidel Castro. Y te ponen una bomba en un molusco, ¿no? Que es lo que le hicieron una vez para intentar cargárselo. La verdad es que otros se intentaron cargar 40 veces al tío y no Sí. manera con el que tío. Pero sí, son bienes históricos protegidos y no se puede sacar de allí ni un casquillo, no se puede sacar nada, ¿eh? Y hay ¿cómo se diría? Un organismo en Cuba, no recuerdo, que está al frente, hay un señor, un tío muy, muy conocido, no me acuerdo el nombre, que se ocupa de conservar los cascos, ¿eh? Tal y como está. A veces se han movido por las mareas, por los huracanes, ¿eh? Pero aún así están bastante bien conservados. Y con permiso puedes bucear en las cercanías. Exactamente. Bueno, pues burla burlando y lo amenazamos antes. Vamos a ver cuáles son los buques que forman parte del bloqueo Exactamente. y que van a formar parte del combate, ¿vale? Porque había dos que van a estar ausentes, uno que es el Massachusetts, que de hecho estaba bastante lejos, Estaba carboneando, precisamente. Ayuda estaba carboneando. y otro es el buque insignia del almirante Sampson. Si quieres podemos hablar un poco de los oficiales también de ambas escuadras para que veáis un poco la comparativa. Empezando con la escuadra norteamericana, tenemos el acorazado más antiguo que tenían. Este era muy parecido al Maine, que era el Texas o Es el... que tiene artillería principal en diagonal. Tiene un sistema francés, Hmm. metal franceses, ¿eh? Sí, para unos Que acorazados costeros tenían y los como limitaron veis, los mira, también. como veis en desplazamiento, vamos a coger una Infanta María Teresa. Pues una Infanta María Teresa tiene 7.000 toneladas, unas 6.000 y pico. Pues si este en tonelaje es más o menos lo mismo. O sea, el Texas realmente, exceptuando la artillería principal
y un poco el blindaje y tal, era muy, Bueno, la muy. artillería principal del Texas, ¿cuál era? Este era 2 de 280, el María Teresa, y el Sí, Texas. el Texas era 2 de 305, Sea, fíjate, a ver, ¿cuál era? Perdona. De 2. 305, ¿no? Sí, Ah, vale, 2 de sí, es que el Maine 305. tenía una artillería principal inferior al María Teresa. Pero este no, este era de 305. Pero solo 2, no 4. Pues eso, estáis viendo, este buque es muy, muy similar a los Clase Infanta María Teresa. O sea, no, no es nada del otro jueves. Ah. Blindaje en cinturón tiene lo mismo que los Infanta ¿Pero qué María velocidad Teresa. tiene? Y de velocidad, vamos a ver, lo tenemos aquí, 17 nudos teóricos, que creo La que Teresa tenía como, 20 nudos, ¿eh? sí, como en la batalla se le va a estropear una de las hélices, hizo solo 9. Nueve nudos. En la batalla hizo solo 9. Y el Cervera preocupado porque el Vizcaya hacía 14 nudos. Correcto, ¿Comprendes? correcto. Puntos flacos que tenía, por ejemplo, lo de los pañoles de carbón, esto que os comentamos en el otro episodio, que cargaban los suplementarios como protección adicional para los pañoles de munición, lo cual era una locura completa. Si te daban, se iniciaba un incendio y podías explotar. Y cuando se cargaba más de cuenta, estaba mal balanceado. Y se hundía la línea de flotación, con lo cual la faja blindada quedaba por debajo de la Por línea de debajo de flotación. Era para reírse, ¿no? El capitán del buque era este hombre que estáis viendo aquí, John W. Phillips, ¿no? El Iowa, que es uno de los buques mejor artillados sí, que porque iban a eran. tener los norteamericanos, era novísimo, era del año anterior. Veis aquí, tiene un desplazamiento de 11.000 toneladas, que es un acorazado, pero tampoco es, no flipéis. Esto tampoco es un Char Horse, ni es Claro. un Prince Eugen, ni, no, vale, es una cosa así más Ah, modesta. Hace 16 nudos a tiro forzado. Tiene 4 cañones de 305, 8 de 203, 6 de 100 milímetros, 20 del 57, 4 del 37, unas ametralladoras, dos tubos lanzatorpedos con un tubo cada uno, doctrina norteamericana. Blindaje en cinturón es un poco más grueso que el de los españoles, es de 356 en las zonas más anchas. Las barbetas sí están mejor protegidas, las torretas. Que es uno de los puntos fuertes que tenía este tipo de acorazado, pues las torretas tienen 400 milímetros. O sea, estamos hablando de unas señoras torretas. Esto sí, sigue disparando por mucho que le escupa a usted encima. O sea, una cosa considerable. sí, este era el mejor barco. Además tenía un francobordo relativamente alto. Sí, este era el mejor que tenían los americanos. Sí. Sí. Mandado por el capitán Evans. Es este buque, el Iowa y el Evans, el que va a recibir a Cervera prisionero, ¿no? El Massachusetts, este era del botado en el 93. Veis que desplazaba más o menos lo mismo, unos 10.500. Hacía 15 nudos. Tenía dos cañones de 330, 4 de 203. 4 de 152, 20 del 57. Veis que aquí con la Nordenfeld había muy buen feeling, ¿eh? 20 cañones de la Nordenfeld del 57 en cada uno de los acorazados. Cuatro tubos Bueno, lados. este es el Oregon. Eran iguales, ¿no? Ese Success y Oregon eran de la misma clase, ¿no? Sí. ¿Verdad? Sí. Como veis, una de las cosas que más destaca es el blindaje. El blindaje en faja es 150 milímetros superior al de los cruceros españoles. El de las torretas no es tan grande como el de la clase del Iowa. Es de 381, pero no está nada mal. O sea, llega al nivel del blindaje en faja de los María Teresa. Incluso lo supera por 80 Sí, milímetros. sí. Un problema que tenía esta clase es que estaba mal balanceado. Si Sí, giraba todos eso los es lo mismo. cañones hacia la Eran poco misma. estables estos Sí. barcos, sí.
Sí. Si giraba todos los cañones principales hacia la misma banda, el sobrepeso hacía que se inclinara Se inclinara, exacto. hacia Sí, ese sí. lado. Además tenía poco francobordo, si veis, ¿eh? Porque tenía, no viene ahí el puntal, pero era poco. Entonces, exactamente, era poco estable y poco marinero, ¿eh? Para alta mar era complicado, precisamente por el poco francobordo. Si el mar era picada, el mar picada, pues llegaba las olas a cubierta con facilidad, eran poco marineros. El Iowa no, el Iowa era mucho mejor. ¿Y la batería media cuál Sí. era de estos? La batería media, esto es 4 de 203 y 4 de Sí, 152. débil. 8 cañones de batería media y 2 de 330, ¿puede ser? Sí, 2 de 330. Yo creía que eran 4 de 305, porque ahí en la. Sí, son 2 de En el sistema se ven330 en montaje 2, gemelo, que son 4. 4, ¿verdad? Vale, Sí, sí. sí, tenía. Sí. ¿El Iowa, qué artillería secundaria tenía? ¿El Iowa? El Iowa de artillería Mira. secundaria No tengo ni idea. tiene 8 del 203 gemelos, o sea, Sí. 16 del, do, del Sí. y 6 de 100 milímetros. Vale. O sea, Tenía más que los otros. tiene Más 20, 23. 20 y pico por 4, 8, 12. Claro, sí, exactamente, sí. Sí, eran barcos potentes, pero no era nada el otro jueves tampoco, ¿eh? En Sí. Massachusetts, seguro, ¿eh? Y en Massachusetts no estuvo. Exactamente. El Indiana, que ya veis que es de la misma clase, es exactamente de los mismos planos que el Oregón. Hacía los mismos nudos, hacía 15, el mismo blindaje, etcétera, con los mismos problemas que el Massachusetts. Lo mandaba este capitán, Henry Clay Taylor, que de hecho se distinguió bastante en el combate, y ya tenemos aquí al super ratón, porque el USS Oregon, con todos los problemas que tenía la clase suya, fue el buque más notable de la guerra del 98 por la parte norteamericana. O sea, sin dudar, porque este buque que estáis viendo aquí y su capitán Clark, que para mi gusto tenía que haber sido el señor que hubiera estado mandando la flota norteamericana. ¿Por qué? Porque era un oficial excepcional. Se había hecho todo el viaje desde San Francisco, pasando por Chile, por el estrecho de Magallanes, por Argentina. Había subido hasta Hampton Roads. De Hampton Roads había tirado para Cuba. Participó en el combate. Y además, en el combate de Santiago de Cuba, fue decisivo porque era el buque que, a pesar de este larguísimo viaje, más velocidad hizo a tiro forzado, el que siguió ya en la aproximación final al Cristóbal Colón, Algo y el que más caña dio en el combate junto a el buque insignia del Comodoro Schley, el crucero acorazado en el que él iba, ¿no? Y veis que de características era muy similar al primero que habéis visto, o sea, son de la misma clase. era de la misma clase, sí. Pero tiene ese extra, ¿no? Y veis que quiero que me vea la cara cuando digo esto. Un extra muy importante es el oficial al mando. Que sea bueno, ¿vale? Siempre, claro. Porque, en fin, aquí No tiene hay. 9.000 millas de autonomía. Sí. Sí. O 9.000 kilómetros. 9, 5.600 millas. 5.000, 9, decía 9, yo. nueve. Son 5.600 Sí. millas. 9.000 kilómetros, claro. 5.600 millas. Claro. Los Pues españoles tienen mucha más autonomía que ellos, este claro. era el buque insignia de toda, o sea, del Northern Squadron, que era el que mandaba Samson, que a su vez estaba al mando de este capitán, el tal Chadwick, que Chadwick sí era bastante buen oficial, pero le tocó, y quiero que me vea la cara cuando te digo esto, le tocó el pelmazo de Samson. Samson Ese es, era New York, sí, sí, New York. es el oficial norteamericano más detestable que hay en la Marina norteamericana, junto a Mahan, que era muy majo, como el Claro, nombre indica. pesado. Era deleznable este hombre. O sea, es un tipo que está
todo el rato y tiene una pelea con Slade, que Slade tampoco siendo la caña ese hombre, haciendo simplemente lo que él tenía que hacer, uf, era mucho mejor. Y como le comió la tostada y la batalla la ganó Slade, Sí. Samson se pasó los 2 años después despotricando contra él, moviendo a todos sus amigos porque estaba muy bien conectado. Sacaron un libro incluso en el que ponían a Slade de vuelta y media. Les hicieron un juicio militar. Estuvo Dewey de presidente del juicio militar. O sea, fue la hostia, ¿no? Y bueno, como oficial, digamos, al mando de la escuadra, pues también mostró sus deficiencias, ¿no? Era un hombre pues, que le daban muchas venadas. Que a lo mejor un día se levantaba y decía, vamos a hacer esto. Y al día siguiente, vamos a hacer lo contrario. Y era muy. Tiene un listón excesivamente alto para los hombres que estaban bajo su mando. Y entonces no solo quería que llevaran las operaciones al día, sino que tuvieran una conducta, digamos, irreprochable en el sentido de, como si él estuviera pensando ya, que iba a hacer un tribunal militar. ¿Vale? Y que les quería pillar a todos en falta. Y claro, estos los que estaban bajo su mando, pues lo veían bastante mal. ¿Vale? Iba en este crucero. Los americanos tenían dos cruceros acorazados en su flota. Estos eran los dos únicos. Que Sí, eran. el New York y el Brooklyn, Y sí. el Brooklyn. Pues el New York, que tenía estos datos que estáis viendo aquí, ¿no? Desplazaba unas 8.000. Era Hacía. muy grande, Sí, tenía unos pero 117 de eslora. Lo veis comparado con los español. acorazados. De hecho, hay los acorazados son más pequeños. Son más cortos. Sí, tienen menos eslora. Pero el otro tiene más eslora porque son más veloces, claro, pero tendrán menos manga, supongo yo, Sí. claro, la velocidad, la eslora, incrementa la eslora, incrementa la velocidad. La manga tampoco hay mucha diferencia. Mira, los Iowa, Massachusetts y tal tienen 21 21, sí, y 21-21, este tiene 19,76. 19, Es que menos claro, manga, 2 metros, no es mucho, pero más manga y más eslora, con lo cual son más rápidos. como veis, aquí nos O tienen, hemos claro, 20 obses nudos. sí. 20 nudos, no está mal, Nos ¿eh? hemos obsesionado durante mucho tiempo con el tema de la diferencia. Es que los americanos tenían acorazados y los españoles cruceros. Y ya ves que la diferencia entre los acorazados y los cruceros en esta época es muy sutil. Es una diferencia en blindaje y en el armamento principal. Sí, ahora comentaré yo las diferencias, pero es que en verdad los españoles eran cruceros acorazados, o sea que no eran simples cruceros, como decíamos, protegidos y tal, eran cruceros acorazados. Lo que pasa es que no estaban ideados para un combate de estas características contra una flota enemiga de acorazados. Pero fíjate, el New York tiene una faja acorazada de 102 milímetros, ¿no? Sí, Los Infanta María Teresa tenían 300 milímetros efectivamente. de faja acorazada, Es que ¿eh? esto es El New York no era un mal barco del todo. Pero no te creas que era mucho mejor que los españoles, ¿eh? El armamento, ¿ves? Dice desfasado, está desfasado, Sí. porque tenía cañones de 203. Los cañones españoles eran de 280. Si vamos a Efectivamente. eso, ¿eh? Y luego el Y armamento medio de bueno, 100, 102 y los españoles eran de 140. aquí tenéis al hombre que ganó la batalla, que es Winfield Scott Slade, ¿vale? Sí. Que era comodoro, pero ojo, es que Samson, que era contra almirante, era contraalmirante en funciones. Tenía, como decían los ingleses, una brevet. O sea, era acting rear admiral. Y luego en el juicio es que dice, es que Slade se insubordinaba. Es que yo le mandaba las cosas y él hacía un poco lo que le daba la gana. Pero vamos a ver, caballero, que usted no es nadie. Que tiene el mismo rango que el otro. A que Va. tenía el mismo rango era el que estaba. Entonces, Samson era un hombre que también tenía sus presiones, ¿eh? Sí. Por ejemplo, después de o en el ínterin, hay un momento que dice que Shafter, moral y físicamente aniquilado, después de las batallas de
del Canelo, el hombre de San Juan, dice que estaba el general americano que pesaba 180 kilos, era una auténtica Sí. mole. Decía que estaba moral y físicamente aniquilado. Entonces, presionaba a Samson para que entrara en el puerto de Santiago. Yo Y creo esa que presión debió también jugar lo suyo, ¿eh? yo Cuando decía que no, coño, que si hubiera entrado en puerto de Santiago, madre mía, en fin. con ese peso, si hubieran disparado a Shafter en un mortero, hubiera hecho mucho daño, ¿eh? Era un muertero, una cosa enorme. En aquel Simplemente momento por masa, ¿eh? tenía fiebre amarilla, había cogido la fiebre amarilla, como había cogido la fiebre amarilla la mitad del ejército americano. Y eso es el tema de del ejército americano, que también daría para mucho, ¿no? El último que has dicho, el Blücher, era el peor crucero acorazado de todos, Sí. de las dos flotas, el peor. Estaba mal protegido, tenía una obra muerta muy grande, era muy inestable, poco marinero, sin embargo, estuvo en el combate, fue el que hizo esta maniobra cuando el María Teresa se le fue hacia él, se escapó, entre comillas, claro, le eludió, ¿no? Y entonces una de las causas del juicio que le hicieron a Slade fue porque como si hubiera pretendido rehuir el combate, el hombre, lo que pretendiera evitar, claro, porque los María Teresa tenían espolón. Aquí se ve poco en esto, pero María Teresa es Sí. más espolón. Y ya dije el otro día, comentábamos que en la batalla de Lissa se había ganado por los austríacos a los italianos al espolón. Y había sido 20 y pico años antes, tampoco había sido una cosa, y todavía se construían barcos con espolón. Le podía haber embestido, en fin, Voy a había dejar varias. un segundito que sigas comentando esto. Voy a pasar por el baño. Sigue, Vale. sigue, porfa. Sí, entonces yo únicamente quería comentar las diferencias entre los buques americanos y los buques españoles. Los buques americanos tenían tres características que se hacían superiores a los buques españoles, que eran el tamaño, eran buques más grandes, el blindaje que llevaban, como hemos visto, salvo los cruceros acorazados americanos, los acorazados americanos tenían un blindaje más potente, la artillería pesada, que era mucho mejor, de mayor calibre que la española, pero lo que hemos dicho antes, cañones de 305-330 que hacían un tiro cada 10, 8 minutos, y bueno, esa era la superioridad básica, Los españoles, en cambio, tenían mayor velocidad, mayor autonomía, la artillería de mediano calibre más potente y, sobre todo, los torpedos, Tenían más torpedos y tenían, ya digo, la escuela de armas submarinas, tenían una escuela, o sea, habían ensayado mucho las tácticas torpedistas, que no me explico, nunca me explicaré por qué no se emplearon los torpedos, por qué la infanta María Teresa no tiró los torpedos sobre el acorazado americano. Entonces, en fin, esto es un poquito fijaros que no tenían destructores, no tenían torpederos de altura, tenían yates armados en la bocana del puerto, en fin, esa era un poquito las ventajas y los inconvenientes de unos y de otros. Los españoles, desde mi punto de vista, luego la tripulación española eran más profesionales que los americanos, Los americanos tenían una tasa de deserciones del 10% anual aproximadamente, el 50% de la tripulación era extranjera, que eso también lo hemos comentado, Y los españoles, de mi punto de vista, como he dicho, debían haber rehuido el combate de día, desde luego, debían haber rehuido el combate de día, y debían haber combatido de noche o formando una melee, lo que decía antes, es decir, lanzando en primera línea a los destructores, generando desconcierto en la flota enemiga, que perdiera la formación, combatiendo a corta distancia con la artillería de mediano alcance, de tiro rápido, ¿verdad? En fin, esto podría haber dado un buen resultado, un buen resultado. La idea, más o menos, es esto, Sí. En fin, no sé, me he perdido un poco en este momento porque Sí. estábamos hablando Nos quedaban un par de buques. Este, el que hemos hablado antes, el Merrimack, que se hundió en la bocana del puerto. sí, bueno, ese no era un barco de guerra, No, no. Era un Y luego carro. había una serie de buques menores que están por ahí, están haciendo cosas y también participan en los combates, ¿no? Por ejemplo, tenían un torpedero, este, el Porter, que tenía tres tubos lanzatorpedos del estilo norteamericano, que a lo mejor eran o eran torpedos Howell o eran torpedos Whitehead.
Va a participar en numerosos bloqueos en la isla de Cuba y de hecho va a protagonizar la captura de dos goletas de vela, Sí, ¿vale? pero perdona, ¿ese estaba en Santiago? ¿Ese destructor estaba en Santiago, en el Sí. puerto? Lo que pasa es que en el combate no hace No prácticamente nada, participa. porque No participa. no puede, pero está allí mirando, ¿vale? No participa. Como veis, que habéis preguntado antes sobre los destructores, estaban pensados para desarrollar más o menos la misma velocidad que los torpederos. Porque habéis visto que un contratorpedero hacía 28-29 nudos y un torpedero hace 29. Entonces es para ir más o menos a la par de esto, ¿vale? Pero los destructores españoles eran más grandes, ¿no? El terror, el furor. Sí. ¿Esto cuánto desplazaba? ¿Lo tienes ahí a la A vista? ver. Es que no Los de la encuentro. que clase Furor son 380 ¿Ves? toneladas. Era el doble de grandes, ¿eh? De Lora 69, de Manga 69 7 y de eran Calado 3. el doble de grandes. El doble de Y grandes. este. Claro, el otro decían 29 nudos, pero es que los otros eran el doble de grandes y hacían la misma velocidad. O sea, mucho más potentes. Mucho más potentes, ¿eh? Luego Muchísimo. tenemos este otro torpedero, el Eriksen, que era más ligerito, este era de 120, hacía 24 nudos, era más lentito, y va a participar en el combate haciendo esto, salvando a parte de la tripulación del crucero Vizcaya antes de que explotara uno de los pañoles de munición. Que de hecho ellos no lo sabían, se acercaron para hacer el salvamento. Y poco después se produjo la explosión, que de hecho el capitán, que se llamó Usher, lo dijo luego, dijo, si lo llego a saber, no me acerco. Pero bueno, en fin, ¿no? El capitán del Porter, que se llama Fremont, y luego estaban los yates armados, que esto es de traca, porque ya sabéis que en España se estaban preparando varios cruceros auxiliares que se habían comprado a Alemania. Y que al final ni se llevaron a Filipinas, ni se usaron en Brasil, etcétera, que hubieran podido dar mu mucho juego. Mucho juego. ¿Por qué? Porque los norteamericanos, los cruceros auxiliares, los usaron para muchísimas cosas. Igual que los cruceros auxiliares de la transatlántica. Efectivamente. También se podían haber utilizado. Eso hablamos en otro programa bastante a fondo, ¿eh? No se hizo nada, no se hizo nada exactamente. Igual que el yate Giralda era un yate. Bueno, pues igual que este, que no creo que vas a decir ahora, era Sí, un yate grande, armado, ¿vale? el Vixen, que era de un rico, era del financiero Peter Arrell Brown Widener, le habían metido pues unos cañones muy ligeritos. En cañones estaba incluso por debajo de los destructores. Ya tenía cuatro del 57 y dos cañones de revólver del 37. Y Y para tenía este. parejo de velas. Y llevaba parejo de velas. ¿Vale? Sí. Sí. Sí, porque tenía un solo motor de vapor con un aparejo auxiliar. Estamos hablando de una nave chiquitísima Sí, sí, sí. que desplazaba menos de 1.000 toneladas. O sea, esto es un mírame y no me toques. Y Sí. el Gloucester, que de hecho el oficial al mando Pues suyo, espera la mejor, me parece, ¿no? que era Richard Wainwright, que de hecho se llevó varias medallas porque su participación fue bastante destacada. Ojo, la participación de un yate armado de menos de 800 toneladas. Ese intervino en el hundimiento del furor o de Plutón, ¿no? Sí. De uno de los destructores, ¿verdad? Y solo Le tenía pisó. Sí, cuatro sí. cañones del 57. Sí. Y con Era eso ya hizo mucho. daño. Porque, Sí. como dice el ¿cómo se llama? El parche de los SAS del ejército británico desde la Segunda Guerra Mundial pone el que arriesga gana. El que arriesga gana. ¿Vale? Pero el que no arriesga, ese no gana nada. Y con esto, el que quiere entender, que entienda. ¿Vale? Bien. Pues, de hecho, eso, el Gloucester era el yate personal de GP Morgan, que lo dona, ¿no? Y de hecho va a ser el primero que va a rescatar a Cerbera. Y ya ahí se lo van a llevar a Evans, ¿no? Para hacer un segundo transbordo. Y estos son los que están formando ese bloqueo que estaban buscando a los buques españoles antes.
Este es uno de esos cruceros armados, cruceros civiles, cruceros auxiliares, que es el Resolute, que antes de llamarse así, pues como crucero, como liner, se llamaba el Yorktown, ¿no? Y este simplemente, pues lo mismo, le habían metido cuatro cañones del 57. Que estos barcos no contaban, Claro, no, es importante. no. Tuvieron su papel en el bloqueo, claro, porque podían servir para capturar mercantes que intentaban romper el bloqueo, etcétera, pero como buques de combate no contaban en absoluto. Habrían ayudado a cualquier barco español 3 minutos, vamos, parece claro. Os voy a poner una comparativa de cómo arman los norteamericanos a los buques, a los cruceros auxiliares. Este es un español que va a ir en la escuadra de cámara. Compare usted. Cuatro cañones del 57 y 4.000 de desplazamiento frente a un crucero de 10.000 toneladas de desplazamiento y con todos estos cañones que está viendo usted aquí. Y crap, ¿eh? Dos de 150, dos de 120, otros dos Armstrong de 120, dos del 87, cuatro del 57, de Nordenfeld, dos de Hochschild del 57 y dos de Nordenfeld del 42. Si es que los cruceros auxiliares españoles, que no hicieron Claro. nada en la guerra porque los desarmaron y los mandaron a morir, si los hubieran mandado armados con la artillería que estaba prevista, eran cruceros auxiliares superiores a los de Superior, los norteamericanos. con cañones de 150 milímetros y 120 milímetros, fíjate el juego que habrían dado. No, podrían haber como mínimo hostigado al comercio americano, pero mucho más que lo que ellos hostigaron al nuestro. Como mínimo, todo el comercio de la costa atlántica, fin. Todo el cúmulo de buques que iban y venían de Guantánamo a Tampa, de Tampa a Guantánamo, etcétera, etcétera, todo eso se podía haber hostigado, se podía haber hecho mucho más de lo que se hizo. Sí, no se hizo. Aquí veis una comparativa, ¿vale? De estas comparativas que se hacen entre las dos flotas. Pues en la columna de la izquierda, la armada norteamericana más o menos al completo y la española a la derecha. Los datos, como veis, los Los datos. barcos españoles eran mucho más bonitos. Claro. Por lo menos eso es que se puede decirlo. Muy bonitos. Muy bonitos. Los datos, como ves, cuando te los da una fuente norteamericana y habla de los buques españoles, los datos son mucho más parcos, ¿verdad? Dicen, este desplaza 7.000 toneladas, no sé qué, tiene este cañón y el otro y tal. Y chimpum, y no te dice nada más. Y entonces te ponen una Y pone serie. Imperio Español, Spanish Sí. Empire. Entonces parece que, obviamente, pues claro, son unos buques que le meten una paliza al otro, ¿no? Y dices tú, bueno, ya ves cuando das un poco más de profundidad, no están así, ¿vale? No, que va, que va, que va, que va, que va, que va. Se podía haber hecho. Sí, pero bueno, así fue. Muy bien, pues si te parece, entramos un Sí. poquito en el combate naval, ¿no? Ya hemos Sí. quedado que Cervera entró en Santiago. Que al entrar en Santiago dejó un poco descolocados a todos, ¿no? Al principio grandes fiestas y tal, hicieron una comida con el obispo y todo el rollo. Yo digo, a mí me extraña muy que fuera masón porque era más beato. Bueno, pero bueno, en fin, todo esto, ¿no? Se queda allí y sin hacer prácticamente nada durante estos días. En ese tiempo ocurren las batallas que están saliendo ahí, ¿no? De Caney, de la Loma de San Juan. Aquí figura la muerte de Vara del Rey en Caney, ¿no? Sí. Que murió él, su hermano y un sobrino. Pero los americanos tuvieron 1.200 bajas en aquellos combates, ¿eh? El ejército de tierra americano era poco potente. 30.000 hombres, estaban mal adiestrados. Un caos logístico. Muchos ya estaban enfermos porque la fiebre amarilla empezaba a producir sus efectos, los españoles también, pero los españoles tenían más anticuerpos porque habían estado más tiempo sometidos a la fiebre amarilla, entonces les afectaban menos. Los americanos tenían uniformes de lana en el clima tropical, imagínate. Luego tenían rifles Springfield de pólvora negra, muy anticuados. Sí, Los españoles tenían el mejor rifle, el Mauser, que hacía pólvora snuff. y los Krag Jørgensen, que también eran relativamente Pero inferiores a
Los españoles eran los mejores. Eran los Mauser de 7,7, de diseño español, por cierto, y pólvora sin humo. El uniforme de los infantes españoles era de algodón. No es que fuera, pero no era tan caluroso. Era un ejército muy fogueado, más numeroso, aunque no se aprovechó toda la fuerza que teníamos allí, porque es. Pero bueno, en fin. En fin, se desconoce que el mosquito o sea, el tema de la fiebre amarilla lo propaga un mosquito, y eso lo descubrió un médico español, Finlay, me parece que se llamaba. Lo que pasa es que no le dio tiempo a sacar la vacuna y tal, y eso ya lo hicieron los Ya americanos. sabéis cómo lo solucionó Teddy Roosevelt en el Canal de Panamá, unos años después que se empezó a construir en 1905. Pues lo soluciona rociando toda la maldita selva con DDT. ¿Qué bestia? Inventaron el DDT en aquella época y lo rociaban a chorro libre. ¿Os podéis imaginar cuántos trabajadores murieron Claro, en imagínate. el canal de Panamá? O sea, aquello fue una brutalidad. Pues este era el señor con el que nos enfrentábamos. El arquitecto y la mente maestra que estaba detrás de esta guerra. De Un la hombre agresión. al que le da absolutamente igual que los trabajadores panameños y norteamericanos estén chupando DDT Ese para, en organizó fin. el batallón ese de los Rogue Riders, ¿no? Sí. Que se estrellaron con los españoles, se estrellaron totalmente, que era un regimiento de caballería a pie, porque no tenían caballos, porque los caballos se habían quedado en Tampa, mientras que las tropas se habían desplegado en, ¿cómo se llama esto? Bueno, en Caney, la Loma de San Juan, efectivamente. Para que luego Luego, le claro, como hagan. hubiera sido el gran heroísmo y tal, porque tomaron la loma a pie, efectivamente, cuando los españoles se habían retirado, Es porque, que claro, fijaos eran. cómo somos nosotros con nuestras figuras históricas, que Sí. desde el primer momento las miramos mal, y le vemos lo gris, y le vemos la vuelta y tal. Y los norteamericanos, ¿qué retrato han hecho normalmente de Teddy Roosevelt? Pues no. ¿Vosotros os habéis visto la película esta de niños de Noche en el Museo? Sí, efectivamente, Pues en la efectivamente. película de Noche en el Museo, Teddy Sale. Roosevelt sale como un padre de la patria, Sí, un y con tío la cara, súper majo. las Sí. colinas, bueno, le tienen el Monte Rushmore a Teddy Roosevelt, o sea, junto con Washington, Lincoln y tal, está él, y él, en fin, yo no digo que fuera malo o peor presidente, pero que era un cantamañanas, eso también lo era, y él, bueno, dirigió, vamos, que ya digo, que la campaña en tierra estaba prácticamente ganada por los españoles. Si hubiéramos echado un poquito más de carne en el asador, que hay otra cosa que también tampoco se comenta mucho, que si Cervera hubiera esperado unos días, porque la época de tornados en Cuba, ¿cuándo empieza? En julio. Empieza en julio. Por aquel entonces. Y de hecho ya había habido un par de días de tormentas y tal, que los barcos americanos habían tenido que separar un poco de la bocana, ¿no? Si hubiera esperado un poco más, tal vez. Habían llegado y se habían tenido que levantar el bloqueo. Pero bueno, a Cervera le instan constantemente a salir. Le instan constantemente a salir. El 26 de mayo se vota a salir en una junta de comandantes, pero es cuando se habla del peligro de la laja que acecha el Colón y entonces se suspende. El 8 de junio se vota para salir de noche. Bueno, siguiendo nuestras inveteradas tradiciones, y vais a disculpar por el corte, se ha caído la llamada un poco muy bien, no sé por qué. Aviso navegantes, a veces ustedes usan el Skype, parece que está programado. Y cada 3 horas, o 3 o 4 horas, se cae la llamada. No sabemos muy bien por qué. Bueno, esperamos que vuelva a entrar José Manuel. Y podamos hablarlo ya finalmente de. Bueno, de la batalla, entre comillas, ¿no? De todo lo que sucedió, ¿no? Hemos titulado el episodio Santiago, la batalla que pudo ser. Porque realmente, como estáis viendo, se hubiera podido dar la batalla
Dio de otras muchas maneras y en otras muchas condiciones. Por la noche, espaciando menos los buques, esperando que la Armada norteamericana, como va a decir José Manuel ahora, se tuviera que retirar total o parcialmente con la temporada de tormentas y de huracanes en el Caribe. Se podía haber dado la batalla en alta mar. Se podía haber hecho, como decimos en el otro episodio, ya que se detectaron todas estas deficiencias en la flota española, deficiencias que en mayo del 98, en mayo, se estaban subsanando para la flota de Cervera. Bueno, si hubieran aguantado en la península o en Cabo Verde o lo que sea, sin salir hasta aquel mes, pues se hubiera podido arreglar algunos temas. A lo mejor se hubiera podido instalar la artillería del Cristóbal Colón. Se podía haber solucionado el problema de la falta de carbón. Se podía haber contado con el Pelayo, con el Carlos V. Se podía haber contado con los buques auxiliares que habéis visto que se habían preparado y artillado muy bien. Y se podía haber mandado una flota más en condiciones. Porque la diferencia entre una cosa y otra, fueron 30-40 días. En 30-40 días de preparación para mandar la flota de cámara primero a su destino teórico en Estados Unidos y luego a Filipinas, que no pudieron ir, pues esperándose esos 30-40 días en vez de la prisa. Llámame que he perdido la conexión. Entra a través del enlace. Se lo voy a pasar. A ver, ¿dónde está José Manuel? Hablando por ahí. A ver. Lo tienes en el correo. A ver si se puede volver a. Bueno, pues eso, ¿no? Lo que estaba diciendo. Dice, comenta que la llamas, que ha perdido la conexión. Sí, lo acabo de ver. No, no os preocupéis, es que me sale a mí con cierto retraso los mensajes de por aquí. Pero bueno, a ver si eso, si estás escuchando esto. Haz lo mismo que has hecho para entrar. El correo que te mandé el otro día con el enlace, le das al enlace y entras en la llamada. Que no tiene pérdida. Es que como ha entrado con una cuenta de invitado, no te puede hacer una llamada de uno a uno, porque no te tengo guardado en los contactos. En fin, cosas, ¿no? Bueno, pues voy a aprovechar y vamos a contestar alguna de las otras preguntas, entre que vuelve a entrar José Manuel, que habéis dejado vosotros por aquí. Dice, si las cosas se hubieran hecho bien, qué risa, y España hubiera logrado cierto empate o conservar alguna de las provincias de ultramar. Hombre, la puntilla estuvo en Puerto Rico. Puerto Rico no tenía por qué haberse cedido. Las Filipinas, si se hubiera mandado la escuadra de cámara y se hubiera iniciado ahí cierto contencioso por el tema de que España siga teniendo una presencia militar efectiva allí y tal. Si se hubiera mandado. Ya estoy aquí otra vez. Vale, ya está. Perfecto. Si hubiera iniciado ahí cierto contencioso por el tema de que España siga teniendo. Vale, bájale un poco el volumen a la otra Sí, ya estoy otra parte. vez cerrado ya. Es que lo Vale. seguía tanto por aquí, pero ya está claro, ya está claro. Ok. No sé qué Pues pasa, de repente se desconecta. sí. A ver. Bien. Aquí. Ya se te ve bien. Es que antes había entrado con una cuenta de invitado que no sé por qué, sin hacer login.
Y ahora Sí, eso es sí, verdad. se ha centrado con la tuya y lo ha cogido bien. Bueno, pues eso, estaba contestando alguna preguntilla que había por aquí. Que si se puede haber conservado algún territorio, hombre, en el ánimo de Estados Unidos, obviamente estaba aquí quitárselos todos. Esto fue una cuestión de un hecho consumado. Como el apoyo norteamericano militar hizo que ambas rebeliones, una ya en 1898 y otra al año siguiente, pues fueran ya irreversibles, ya en los tratados de paz, pues no se planteó ninguna postura de que España conservara, ¿no? Porque había esta doctrina norteamericana, por lo menos mental, en el sentido de América para los americanos. Y lo que pasa es que luego se entendió bien qué es lo que significaba eso para los norteamericanos, ¿no? Exacto. Porque Hombre, lo... Puerto Rico nunca estuvo sobre la mesa. Puerto Rico no había ¿No? tenido un problema independentista y Filipinas tampoco. De hecho, Filipinas en verdad lo que hizo fue venderlo a los americanos, porque se lo vendió por no sé cuántos millones de dólares, ¿eh? Pero Efectivamente. bueno, si en vez de darnos la paliza que nos dieron, pues hubiéramos aguantado más el tipo y hubieran tenido ellos más pérdidas o lo que fuera, posiblemente se podría haber negociado algo sobre. Pero yo no sé hasta qué punto ya Eso es. interesaba a España mantener aquello. No sé yo hasta qué punto, ¿eh? Tal vez fue Sí. mejor quitarse encima. El problema fue cuando, ¿no? Pero Sí. bueno, ¿eh? Pero sí, yo creo que ya estaba la cosa, pues. Yo creo que burla burlando, ya nos podemos meter con el combate propiamente dicho. Sí, Bueno, muy bien. ya sabéis que sucede en estos combates en tierra. Muere Bustamante Bustamante, sí. participando en los combates. Y ya totalmente acojonado, ¿no? Yo creo que Lo... Bustamante iba buscando que lo mataran, vamos, porque el hombre estaba muy afectado por todo esto, ¿eh? Por toda esta situación. Más él fue porque quiso, porque él era diputado, me parece, o senador, algo así, en aquel momento y tal, y pidió el mando de la fuerza, o sea que fue, y bueno, y sí, encontró la muerte, sí, era un hombre valiente. Pues ya sabéis, llega la orden del general Blanco, le dice usted, salga, y se la dice el día 2. Y sale. Sale, pero Salí a tres, ¿no? Sí. vamos a comentar cómo sale, cómo podría haber salido. Y si hubiera existido alguna diferencia, ¿no? Vamos a concentrarnos primero en lo histórico, ¿no? Se hacen todos estos discursos que habéis escuchado antes, se toca la famosa trompetita esta que conmueve a Víctor María Concas. Y van saliendo los buques españoles en una fila que ven aquí. Primero sale el Teresa, luego sale el Vizcaya, luego el Colón, luego el Oquendo. Sí, llevaban unos 700 metros de distancia, ¿no? Pero me parece a mí que el Colón y el Oquendo, perdona, sí, iban más juntos, ¿no? Sí. O no, iban, a ver, espérate, primero iba el Teresa, exactamente. Luego iba el Vizcaya y el Colón, exactamente. Sí. Iban juntos. O sea, menos, bueno, juntos. Más cerca, no tan alejados como 700 metros. Después iba el Oquendo y por último los destructores. Esa fue la forma que salió. Salen por la mañana, muy temprano. Sí, teniendo todo el día por delante. Y ojo, ojo con lo que voy a decir. Salen por la mañana temprano. Miren, estáis viendo que, tal y como este dibujo famoso, esto es más o menos como estaba el bloqueo. Por entonces, pues el Rochester, que es el yate armado este con cañones de 57 milímetros, que está ahí cerca, pues siguiendo una doctrina mental, vamos a decirlo así, totalmente contraria a la de la escuadra española, los norteamericanos no tienen grandes discursos ni fanfarrias ni nada de eso. Tienen unas órdenes generales que les ha dado Samson y les ha dado Slade, que son: cuando salgan los españoles sin preguntar ni nada, disparen ustedes todo lo que pillen y persíganles hasta hundirles. Esas eran las
orden. Entonces, el Rochester, que ya hay que tener, en fin, los adminículos bien forrados, se acerca y empieza a disparar. Un yate armado con cañones de 57 milímetros, sin blindaje, ni nada. Y pues tú, la Sale la diferencia, infanta María Teresa y se acerca y le empieza a disparar. O sea, es que con la postura de los españoles, que pese a que les quitan los barcos de delante de la bocana, que tienen oportunidades, no salen, no salen, no se animan. No, no lo entiendo. No sé, no, no. Sin embargo, los americanos, coño, macho, lo que tú dices, un yate armado contra un crucero acorazado. Que luego, en verdad, claro, estaban toda la flota americana detrás. Luego, Cervera hace otra cosa, sale, ya digo. Pleno luz del día, a 700 metros. Luego, para desembarcar el práctico del puerto. Sí. Para. Con lo cual, claro, pierde arrancada, porque el barco para y tiene que volver a salir. Y Es oye, pero que no puede ni verificarse la velocidad. Y al salir, claro, como deja atrás a los otros, también, fíjate en el plano este que hay ahí, ¿no? Sale y están el Indiana, Oregon, Iowa, Texas, que según parece le tienen hasta 10 minutos a tiro, pim pam tirándole al Teresa, ¿eh? Que es cuando anda, Cervera hace, bueno, Cervera y Conca se hacen la maniobra para embestir al Brooklyn. Sí, Terrible, mira, sí. aquí veis, está detallado un poco los movimientos que se van dando. Como veis, otros elementos de la flota que estaban cercanos a Siboney, donde había desembarcado Samson, eran el New York, algunos de los barcos de transporte de Shafter, el Hist, que era otro yate que no contaba antes, el torpedero Ericsson. Les pilla lejos, pero no tan lejos, ¿vale? Y entonces van viendo que esto va sucediendo así, ¿no? Ya ves que el Gloucester hace este movimiento que es súper valiente y arriesgado, en plan de ponerse a prueba, de cortarle la maniobra a los que están saliendo. Ya te armado. O Sí, sea, irse de. contra, luego contra el Plutón, exactamente. Él es el que acaba un poco con el Plutón, ¿no? Sí, Sí. ahí, sí. Y entonces ya vais viendo, y si queréis lo puedo representar yo aquí con dos cajas, dos bolis o lo que queráis. Van saliendo los buques españoles, así, ¿vale? Y cuando van saliendo, primero sale el Infanta María Teresa y el Colón hace así. Exacto, Y sí. este si, sigue recto, se chupa todos los proyectiles y luego gira, ¿vale? Van saliendo el resto y van saliendo ya directamente hacia El Teresa, después de babor. aguantar todo el tiroteo, marcha al oeste, lo que tú dices, ¿eh? Se dirige hacia el oeste, pero ya está incendiado. Y en ese momento recibe varios impactos en popa y dos cañonazos de 30 centímetros. Le estoy leyendo lo que pasó: dice, le cortaron una tubería de vapor auxiliar por encima de la cubierta y posiblemente la de vapor principal en la máquina de estribor. Redujo la. Eso. Todas las narraciones del combate lo cuentan, cómo se ve, cómo sale el vapor, como resultado de que se le rompe la cubierta, la que protege la cubierta de vapor, la máquina estribor, perdón. Dice, lo que redujo la velocidad del barco, quemó a gran número de tripulantes que tenían su destino a popa. La velocidad disminuía constantemente y la batería y la popa estaban incendiados y practicables por el vapor. El comandante gobernó hacia tierra y el Teresa varó. O sea, al Teresa no le hunden, se hunde. Bueno, el vara encalla porque está pegándose fuego efectivamente por popa. Está ardiendo. Sí. Exactamente. Y no funcionan los trozos de los bomberos de a bordo, Sí. no funcionan, sí, exactamente. Y Sí, sí, entonces sí. hay unos momentos bastante curiosos. Hay un par de duelos que son el Infanta María Teresa contra el Brooklyn. Sí. Luego el Oquendo y el Vizcaya se van a disparar contra el Iowa, el Indiana y el Oregon de forma circunstancial. El Texas, como veis, tiene que hacer una maniobra súper extraña. Porque lo que pasa es que cuando al principio del combate parece que el Infanta María Teresa, buque insignia,
va hacia ellos, ¿vale? Va como a tirarles torpedos. Lo que hace es que da la vuelta y estaba cruzándose con el Texas, y el Texas tiene que ir a contramarcha, o sea, atrás toda, para no chocarse. Y de hecho pasa muy, muy cerca. Pasa muy, muy cerca el... Imagínate si hubieran salido los destructores primero y hubieran atacado con torpedos. Imagínate. Efectivamente. ¿Por qué? Porque en los dibujitos aquellos que os ponía del ataque del submarino Peral, de este hipotético que yo hacía en Santiago, uno de los hándicaps que tenía la flota norteamericana en el bloqueo era que salían de día, salían de noche. Si tú sales rápidamente y el otro tiene que iniciar calderas y perseguirte, como estaban prácticamente parados, les vas a ganar por velocidad durante el primer tramo. Entonces, si el objetivo de la Armada Española no hubiera sido ir pegaditos a la costa, como fue, para embarrancar, si todo iba mal, y Sí. salvar al mayor número posible de marineros, sino ir hacia ellos, cargar, Ir a ¿vale? mar abierto, a ir a mar abierto, donde podría haber aumentado la velocidad. Los norteamericanos hubieran disuelto o confundido gran parte de este semicírculo, porque hubiera pasado como con el Brooklyn. Se hubieran retirado, hubieran. Exactamente, claro, habían tenido que maniobrar, que maniobrar. Los barcos Se españoles hubiera. eran más maniobreros, ¿eh? No olvidemos también ese aspecto, eran más marineros. Porque una de las cosas que estoy viendo aquí es que al escapar paralelos a la costa, los norteamericanos simplemente lo que hacen es seguirles y van los buques, pues uno más rápido, otro más lento y tal, pero es que les pueden disparar Con toda la artillería. de costado con toda la Sí, artillería con toda la mientras se artillería. van retirando. Mientras que se hubieran cargado más o menos de frente, sí, al principio se hubieran comido más daño, como se comió la Infanta María Teresa, pero lo mismo que la Infanta María Teresa sufre bastante daño y da tiempo al Colón para que éste avance bastante, saliendo los barcos con menos distancia los unos de los otros, hubieran hecho más daño al primer buque de la línea, pero el segundo, el tercero, el cuarto ya hubieran tenido más posibilidades Claro. para hacer algo, para Sí, hacer sí, algo, ¿vale? sí. Sí, que luego hablaremos de los impactos que recibieron unos y otros. Los españoles hicieron proporcionalmente más impacto que los americanos, dicho sea de paso. Esa es otra cuestión, pero bueno. Efectivamente. Pegaron menos tiros, pero alcanzaron más porcentualmente. Entonces, las fases del combate que estáis viendo son estas, ¿no? Sale primero el Infanta María Teresa en llamas, lo van a echar a pique. Luego se produce esta persecución. El Sí, Oquendo salieron el va. Vizcaya y el Colón, salieron juntos más o menos hacia el oeste, ¿no? Exactamente. Varó el Teresa y entonces los americanos tiraron sobre el Oquendo, que todavía estaba saliendo el Oquendo. Tiraron sobre el Oquendo, que también se dirigió al oeste, y al final, pues, ahí combatió contra el Brooklyn y el Iowa, a 3.500 metros, exactamente. Y al final, nada, le alcanzaron muchas veces, tal. Y comenzaron los incendios, y al final varó a una milla del María Teresa. O sea, el primero iría entonces el María Teresa y luego el Oquendo, el que cayó. Exactamente. Sí. Después persiguieron al Vizcaya y al Colón. Sí. Y bueno, parecía que el Colón se podía escapar por velocidad, pero se le acabó el carbón bueno. Y el Vizcaya, que también recibió mucho castigo, que al final pues decidieron también embarrancarlo. El capitán del Colón, yo creo que ya entró, no es que entrara en pánico, ya es que vio que aquello era la tónica general y dijo, Sí. ¿para qué voy a huir yo solo? Claro, exactamente. Porque yo creo que podía haber huido, porque dice que bajó la velocidad a unos 3 nudos, pero aún así, a ver, si hacía 20 nudos a tiro forzado, pongamos que en ese momento hiciera 17, si bajaba a 3 nudos a velocidad, pongamos que hacía 14, 13 nudos. Es que los americanos iban más lentos todavía. Podía haberlo intentado, pero no, no. Tuvo un muerto, ¿eh? O sea, el Colón tuvo un muerto en todo el combate, ¿eh? Pues directamente lo paró en la costa.
abrió, por lo menos tuvo la precaución de abrir los grifos de fondo para que el barco se fuera a pique, porque los americanos le echaron un cable para remolcarlo. Era un buen barco, le habría dado juego, ¿eh? Y se fue como una piedra al fondo. Y entonces, si te parece, vamos a hablar un poco de los impactos y del juego Uy. artillero, porque eso es una cosa un poco como que se desconoce, ¿no? En el sentido de que la gente se piensa que los buques españoles que salieron, así como ajachados, o sea, así como muy, ¿sabes? Sin hacer nada, sin disparar y tal, y simplemente que los norteamericanos le fueron disparando y... No, los españoles tiramos tiros, claro que sí. Nos ha faltado decir el Plutón y el Furor, que esos serían los últimos. Contra esto tiraron todos los cañones de los acorazados, pero los cañones medios, ¿eh? Y el Gloucester también tiró, ¿eh? Entonces, el Plutón voló por los aires. Ese, creo que murieron bastantes, bastantes, ¿eh? Y el Sí. Furor, pues también arrancó y se fue a pique. Creo que en el Plutón fue donde murió Villamil, ¿no? Sí. Creo que ahí fue exactamente. Sí. Exactamente. Eso fue una Pues locura utilizar así los buques porque. esas son las paradojas que tiene esta batalla. El Sí, sí. capitán que propuso una de las salidas más razonables y con mejor, en fin, por un porcentaje de... O, en general, era una idea bastante decente, ¿no? Sí. La de salir de noche o la Noche, con de... destructores en proa. Sí. Sí. Además, el Pues... comandante que era otro opinaba que así se podía salvar la mitad de los barcos. Pero Sí. bueno, claro, se podía haber salvado, pero no, no, Y no, no. este es el que muere. Y los otros son los que sobreviven, ¿no? Sí. Las paradojas de la vida y de la historia y... Bustamante, Villamil y En fin. Lázaga, que fueron los que llevaron la contraria a Cervera casi todo el rato, murieron los tres. Sin embargo, los otros, pues, en fin, se Ya. salvaron. Pero luego los americanos mataron a unos cuantos que se habían rendido. Ahí hubo también un tiroteo que. Pero bueno, en fin. Sí. Que no fueron tan caballerosos como dicen que fueron. Sí, Bien. Yo, de... mis datos que tengo sobre el tema de los impactos y tal, los españoles, era la flota 2.227 hombres, murieron 323 y hubo 151 heridos. Un 24% de bajas. Que es un porcentaje importante, ¿eh? 24% de bajas, ¿eh? Los americanos dicen que solo tuvieron un muerto en el Iowa. Yo eso no me lo acabo de creer. Pero bueno, dicen, no me lo acabo de creer. Porque Ya. los españoles tiramos 1.530 disparos. Hicimos 64 blancos, que es un 4%. Los americanos tiraron, estos son mis datos, ¿eh? A lo mejor tú tienes otros, ¿eh? Tiraron 9.433 disparos. Hicieron 122 blancos, o sea, un 1,3%. A la hora de acertar, acertamos más proporcionalmente, claro, para que disparamos menos, ¿eh? Los españoles que los americanos. Quiere eso decir que si es que, en fin, que si hubieran tirado, si hubiera sido una batalla al mismo nivel, pues también otro gallo habría cantado a lo mejor. Los barcos españoles tuvieron fallos también, como hemos comentado antes, en los casquillos, en Sí, fin, en hubo un las cañón piezas. que explotó. No me acuerdo si fue de la Explotó. Infanta María Teresa o del Oquendo. Lo fueron a disparar, explotó. Sí. En otro de los buques recibieron un disparo y se cargó un torpedo que estaba en la cubierta. Y hizo Sí. mucho daño ese Sí, torpedo. sí. Cuando. El que explotó mató a los sirvientes de la pieza y a más gente. Sí, claro, pero esas cosas ocurren también, ¿no? O sea que. Pero bueno. Sí. Sí. Eso fue así. Eso fue un poquito el tema de los. Aquí tengo yo un estudio, pero es que es muy largo, sobre cómo es que ardieron tanto los barcos. Ya hemos comentado algo con respecto al tema de la madera, ¿eh? ¿Ves? Por ejemplo, dice aquí, con las piezas de 14 centímetros, ¿eh? Que dice, el ministro de Marina le había escrito a Cervera que era aconsejable no tirar con ellos hasta que se recibiesen nuevos casquillos, que había que sustituir por lo menos cinco montajes de los instalados en los barcos, ¿eh? Y que había que cambiar a los extractores. Dice, a pesar de todo, no se sustituyeron los cañones inútiles. Y como tampoco se pudo reparar los extractores, hubo que emplear extractores de mano, que los fabricaron allí, en los propios barcos. Solo unos 300 disparos ajustaban las tolerancias exigidas. ¿Eh? Y los casquillos no se podían recargar. En fin. Quiero decir, por lo tanto, que había defectos en la artillería española, ¿eh? O sea que si se hubieran subsanado estos defectos, lo que tú comentabas antes de salir, pues
se podría haber funcionado de otra forma también. Exactamente. En fin. Pues sí, y bueno, ya sabes, esto fue lo que pasó, ¿no? Luego, ¿qué pasa inmediatamente después? Pues que hay un montón de marineros embarrancados, otros en el agua, intentan nadar hacia tierra. Hay una partida de Bambises que les dispara. Sí, exactamente, sí, los bambises. Esto es curioso porque en la partida esa, luego, como van a recibir así unas órdenes de los norteamericanos, pues de, no, 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 no les dispare. El jefe de la partida, que se llama Cebrenco, trató mejor en primera instancia a los prisioneros españoles que los norteamericanos. cosas de la vida. Los norteamericanos, bueno, ya explicaremos luego qué pasó con los prisioneros, ¿no? Ahora vamos a hacer un poco de reflexión, si te parece bien, de lo que habíamos dicho antes, de alternativas. ¿Esto se pudo hacer de otra manera? ¿Pudo tener la batalla naval de Santiago otro carácter? Simplemente tomando decisiones diferentes. Sí, ya hemos comentado algunas, sí, claro que sí. Sí. Ya hemos mencionado si hubiera salido de noche, que se podría haber hecho. Si hubiera salido con los destructores por delante, en vez de. Si hubieran salido por lo de noche, no, al atardecer, por ejemplo. Si hubieran planteado la batalla en forma eso de melee, para buque a buque, dijéramos, No sé, se me ocurren esas opciones, ¿eh? Si Cervera no hubiera entrado en Santiago, si Cervera hubiera salido antes de Santiago, claro, todos esos factores hay que tenerlos en cuenta, ¿eh? No sé si a ti te parece. Sí, no, no, vamos a ver. Lo que he comentado antes, yo uno de los principales problemas que veo es la escuadra española estaba falta de preparación y con deficiencias técnicas que no eran insalvables, era una No, que de va, claro, se podía haber resuelto, sí. y Sí. sabiendo que ese tipo de deficiencias técnicas luego las va a comentar y las va a decir cámara en la flota de reserva y se va a tomar nota de ello y se va a hacer una selección y va a decir, este crucero no sirve para nada. Bueno, Bueno. los cruceros auxiliares que hemos comprado, les ponemos esta artillería, la otra, etc. Los principales, ¿qué fallos tienen? Mira, pues este hace falta cambiar la instalación eléctrica, este hace falta tal, dame proyectiles buenos para la artillería, etc. Y se subsanó Se subsana exactamente, sí. en el plazo de 30 días, estando en la península, sin haber, si hubiera recibido el telegrama este famoso y hubiera vuelto a la península, en junio podía haber salido una escuadra potentísima Bueno, potentísima, claro. Con cuatro española. cruceros acorazados, un acorazado, no, cinco cruceros acorazados, un acorazado, seis destructores. Claro. Y los buques Efectivamente. auxiliares. Claro. Efectivamente. A ver, esto Entonces. de todas maneras, tarde o temprano esa guerra se habría perdido, ¿no? Pero lo que he dicho otras veces, no habría sido lo mismo en las mismas condiciones, Claro. este tipo de derrota tan humillante, ¿no? Y que ocasionó tantos males a España, tantos males a la nación, porque el nacionalismo, el separatismo vasco, catalán, etcétera. Cobró mucha vidilla que hasta entonces no tenía, que eso es otro factor también a tener en cuenta. Pero Pues bueno, sí. sí. Bueno, vamos a terminar un poco con el relato porque tampoco queremos hacer esto un programa súper largo ni volver sobre nuestros pasos todo el rato. ¿Qué es lo que pasa después de esto? Bueno, ya os hemos dado algunas claves. Cervera deja dada una orden que después de que la apresen, cuando lo apresan, hay unas escenas que son puro Kafka, ¿no? Os la voy a leer, ¿no? Cuando él llega a este buque que le recibe el capitán Evans del Iowa, después de pasar por el Gloucester. Disculpad que ya sabéis que cuando
Hablo mucho rato, ya me atranco. Tranquilo. Vi un señor muy simpático que me puso un comentario diciendo que por qué un tartamudo estaba haciendo programa. Y yo, en fin, no me voy a ciscar en usted, pero ya lo he dicho, ¿no? Vamos a ver, yo he tenido este problema toda mi vida. He ido a foniatra, he ido a un montón de gente, lo he ido 2 meses solucionando. Lo que pasa es que cuando me tiro 3 horas hablando, pues ya se me nota más, ¿no? Pero bueno, os pido disculpas por eso. Bueno, en fin. Dato, ¿no? Dice, cuando la Almirante Cervera fue transferida del Rochester a mi barco, dice este capitán, dice, cuando pisó la cubierta principal, fue recibido con todos los honores de acuerdo con su rango por todo mi personal. Dice, la tripulación del Iowa contra el Gloucester estalló en un hurra cuando el almirante español saludó a los oficiales estadounidenses. Dice, aunque no llevaba ninguna insignia reconocible, dice, todos se dieron cuenta, y esto lo dice el capitán norteamericano. Mirad cómo llega el peloteo. Dice que cada molécula en el cuerpo de Cervera constituía un almirante en sí mismo. Madre mía, del amor Les ha hermoso. pasado un pelín, ¿no, hombre? Pero, hombre, ya te Aquí. digo, sí, les había dado una victoria de esa naturaleza que, joder, este tío. Sí. Cervera, si ya te parece, luego he hecho un pequeño relación, luces y sombras de Cervera. ¿Sabes? Me Sí. gustaría hacer un comentario sobre respecto. Luces y sombras de Cervera, porque es un hombre, pues claro, discutido. Sí. Claro, Bueno, también. pues Pues, no. hay un flujo de prisioneros. En primer lugar, a los prisioneros de la flota, que no son los mismos que los del ejército. Los prisioneros de la flota se les va a concentrar y van a estar en unos primeros alojamientos en Estados Unidos que van a ser bastante infames. De hecho, lo van a pasar mal, lo que es la marinería base y la suboficialidad. De hecho, bueno, Cervera, que como veis empieza a ser una especie de celebridad en Estados Unidos, se queja de esto y ya le van a trasladar a otro lugar que se llama Seavers Island, que es donde va a estar esta marinería, y aquí ya se les va a tratar conforme a lo que estaba estipulado en aquella época, que era el trato a los prisioneros de guerra. Tampoco les hacen daiquiris todos los días ni todo eso, pero les dan de comer, si están enfermos les cuidan. Hay algunos que mueren allí. De hecho, hay dos enterrados que nunca regresaron, que se quedaron allí en un cementerio militar. A otros heridos sí los evacuaron luego. Y es muy interesante que tanto Cervera como gran parte de su alto mando y de los capitanes de los buques, etcétera, van a terminar, y esto parece un poco rocambolesco, pero así fue, van a terminar en Annapolis, en la Academia General Naval de Oficiales de los Estados Unidos. Y de hecho, no en cualquier lugar, sino este es un meme gracioso que hice yo de la batalla de Manila, que no sé por qué se ha colado aquí. Bueno, estaba en las estancias reservadas a los invitados de honor en la academia, tanto profesores como algunos superintendentes que iban de paso, etcétera. Cambiaron el director de la academia. Nombraron a un vicealmirante que se llamaba McNair para que no estuviera prisionero Cervera al mando de un tipo que tenía un rango que estaba por debajo de él. Sí, Ojo. bueno. Paralelamente, mientras esta gente estaba prisionera, antes de que continúe con ese relato, pues los norteamericanos despalijaron todo lo que pudieron de los buques españoles que estaban varados. De hecho, hubo un buque. Que habéis visto esto de aquí, la llave de la caja fuerte del destructor Furor, pues hubo casos de auténtica temeridad de los norteamericanos colándose en los buques antes de que terminaran de hundirse, después de que salieran las tripulaciones españolas,
para rapiñar todo lo que pudieron, ¿eh? O sea, en fin. Sí, eso. Cosas que conviene decir tan, tan, Sí, dice mucho de la sí. categoría de la gente estos, ¿no? Estos, claro, eran, bueno, eso son cosas que pasan también. Bueno, Cervera allí fue súper bien tratado. De hecho, le hicieron un traje. Le hicieron un traje, una compañía, una firma que se llama Burke and Company. Le envió un traje así de tejido veraniego, estilo de lino y tal, para que, bueno, pusiera con el calor del verano. Fue la superstar. Y, o sea, le faltó dar clase. De hecho, le escribían los niños. Le escribían los niños pequeños, estadounidenses, diciéndole pues que la admiraban y. O sea, fue una cosa flipante. O sea, se quedó este hombre. Alucinado. Sí, sí. ¿Por qué pasaba este tipo de cosas? Pues, como habéis visto antes, había llegado a oídos de los norteamericanos el tema de lo de la pseudo hazaña de Hobson. Y lo bien que lo había tratado como prisionero Cervera. Y se enteraron de que fue por orden de él. Entonces, bueno, lo conceptualizaron como que era un caballero, así de la vieja usanza, etc. Y esto sumado al tema de que los almirantes norteamericanos, exceptuando al Comodoro Dewey, que ya sabéis que lo engrandecieron mucho y se convirtió en el otro héroe de esta guerra. Pues los suyos propios, Samson, Slade, etc., lo habían hecho tan rematadamente mal y se empezaban a pelear entre ellos de una manera bastante vergonzosa, que por contraposición, la obediencia y casi admiración y tal que le tenían los oficiales adeptos a Cervera, a él, ¿vale? Causaba mucha impresión. Porque como eran marinos muy disciplinados, pues eso, cuando estaban todos en la prisión, pues seguían guardando todas las cortesías. Y entonces, cuando estaba el Conca ahí hablando con él y decía, mi almirante, no sé qué. Entonces, ellos como que se quedaban así muy impresionados, porque tenemos que recordar que los norteamericanos, hasta este momento, en su historia, ya les quedaba muy lejos el tema de las luchas contra los ingleses, de la Guerra de Independencia, de la de 1812. Habían tenido una serie de escaramucillas y de cosas así bastante deleznables en Centroamérica y tal, pero no habían tenido experiencias de guerras con europeos del viejo mundo. Y hay que tener en cuenta que estamos en esa época de la Gilded Age, en el que la clase alta norteamericana forra sus paredes con arte europeo, que imitan los dejes de los británicos que quieren ser como la nobleza europea. Y entonces los oficiales norteamericanos, en cierto sentido, conociendo las limitaciones de su flota, de la marinería, etc., ven en la Marina española, a pesar de la derrota, un ejemplo de profesionalidad, de lo que ellos deberían ser, ¿no? Y les causa mucha impresión. Y la verdad es que a Cervera lo van a tratar muy bien. De hecho, va a haber un momento, justo antes de la firma de la paz, que le van a proponer en darle libertad bajo palabra. Que ya sabes que consiste en que te dejan que te vuelvas a tu país si tú juras que no vas a tomar las armas ni participar en la guerra de nuevo, aunque siga el estado de guerra, contra, en este caso, Estados Unidos. Y aquí Cervera se marca una machada y dice, es que según el Código Militar español, yo no puedo hacer eso, porque está estipulado que no podemos aceptar la libertad bajo palabra. Y entonces ya los norteamericanos, muy impresionados, dicen, ah, mira, mira, este tipo, y además sigue las ordenanzas y tal, ¿no? Y unos días después, como una semana o así, ya se firma el Tratado de París y ya puede volver, ¿no? Cuando vuelve, se produce una escena, una escena, en fin, graciosa, que ya la comentamos en otra ocasión, ¿no?
que es la siguiente, ¿no? Dice aquí en un artículo, y lo voy a citar textualmente, dice: Cervera y todos sus oficiales subieron a un tren que le llevó a Madrid, que por cierto antes les habían querido hacer un feo porque les dijeron que desembarcaran en otro puerto del que les estaba esperando la prensa para que no hablaran con la prensa. ¿Vale? Porque, en fin, los del ministerio estaban intentando tapar la cagada así, en lo posible, ¿no? Dice, después de subir al tren que lo llevó a Madrid, al llegar al andén les esperaba el ministro de Marina, Auñón, con todo el Estado Mayor, que curiosamente iban vestidos todos de paisano. Recibieron al almirante y a sus acompañantes. Cervera, que se dirigió al ministro, lo saludó militarmente y dijo: Sí, señor ministro, agradezco a vuecencia el que se haya molestado para venir a recibirme. Y tan pronto como cambie de traje, porque recordemos que iba sin uniforme, iré al ministerio a ponerme a sus órdenes. Dice, el ministro cayó entonces en la cuenta, después de todas estas acusaciones y cosas que hizo contra él, de que este hombre pues había pasado vicisitudes de carácter personal, ¿no? Porque iba a ser en el uniforme y tal, y había perdido sus efectos personales, y le dijo: Siento mucho lo ocurrido. Supongo que habrá usted perdido todo lo suyo en el naufragio. Y Cervera le respondió: Así es, todo salvo el honor, ¿no? El honor, Sí. sí. Dice, según la prensa extranjera se escribió, el ministro le quiso dar un abrazo, pero Cervera se llevó la mano a la cabeza, respondiéndole con el saludo militar, impidiendo que el abrazo se pudiera llevar a efecto, ¿no? Sí, la verdad es que todo eso está muy bien, ¿no? Pero los que lo pasaron realmente mal fueron los españoles, los soldados españoles que volvieron de Cuba y Filipinas. Como, vamos, muy mal, amontonados en los barcos, enfermos, luego para las ayudas a las familias, tal, ¿sabes? Sí. Eso es lo pasaron mal. Esto en el caso, pues sí, el hombre lo pasaría, pero bueno, a fin de cuentas, él era almirante, llegó de contraalmirante, luego le hicieron un juicio, ¿no? Que a él no le condenaron, me parece. No. Bueno, me parece, no, a él no le condenaron. Se defendió bien y tal, sin embargo, a Montojo. Sí, que le condenaron. No por Sí. haber perdido la batalla, sino por la forma en que salió, se largó Sí. de la batalla, ¿eh? Quiero hacer un comentario que no se me olvide porque es importante, bueno, desde mi punto de vista. El problema de la salida de Cervera y de la derrota de la flota fue que al haber cambiado el centro de gravedad de la campaña de La Habana a Santiago, y haber descansado el destino de la campaña sobre la flota, al perderse la flota, se pierde la campaña. Entonces, al Sí. perderse la flota, virtualmente se ha perdido la guerra, ¿eh? Ese fue el tema. Con un ejército imbatido, porque había sido imbatido en el campo de batalla, con 50.000 americanos en tierra en Cuba, frente a 100 y pico mil españoles, ejército intacto, al haberse perdido los barcos, ¿eh? Se le da una trascendencia. Hombre, tiene gran trascendencia, ¿no? Que Santiago capitula enseguida, cuando no tenía por qué, podía haber resistido, con el refuerzo que acaba de llegar, en fin, y al poco tiempo capitula, bueno, se pierde, bueno, capitula el ejército español intacto en Cuba. Yo creo que eso fue lo más importante o la consecuencia más importante de la batalla de Santiago de Cuba. Sí. Si hubiera resistido un poco más sin salir, en fin, si se hubiera dado otra lectura de la batalla de la Loma de San Juan o de Caney, y hubiera aguantado un poco más las enfermedades, el mal tiempo, etcétera, etcétera, habría producido un giro interesante, en la campaña, ¿eh? No fue así, y tal. Pero yo creo que es conveniente que quede esto claro, ¿eh? Otro aspecto es, la figura del almirante Cervera, como digo. Ya digo, para mí es un hombre valiente, que fue un buen marino en su época, pero que estaba superado, y que no había asimilado bien las nuevas técnicas, en particular las armas torpederas,
Y creo que en la campaña demostró poca serenidad, poca sangre fría, ¿eh? Y se vio muy abrumado por la responsabilidad, muy abrumado por la responsabilidad, ¿eh? Él se encontró en la situación esa, que además fue verdad, que él, que de él dependía la campaña, ¿eh? Sobre sus hombros estaba toda esa responsabilidad, ¿eh? Y se vio abrumado. También era pesimista. Y luego, bueno, las profecías autocumplidas, ¿no? Todo lo que dijo se produjo, efectivamente, para desgracia, claro, bueno, de la nación, ¿no? De la causa española, ¿eh? En cambio, es cierto, que por otra parte, durante toda la campaña se demostró una falta de liderazgo y de coordinación entre el Ministerio de Marina y el Ministerio de la Guerra. No hubo coordinación entre tierra y mar, ¿eh? Se dio el mando tarde, a blanco, se le dio tarde, ¿eh? Porque o se le da o no se le da, pero si se le da, dalo en el momento que toca, ¿eh? También la falta de eficacia de la industria naval nacional, ¿eh? Con excesiva dependencia de los extranjeros, un Estado Mayor deficiente, demasiada burocracia, demasiados cambios políticos y de ministros, ¿eh? Durante toda la época anterior, demasiado, en fin. Luego, no había buenos equipos de seguridad interior en los buques, hubo un cierto menosprecio del enemigo, también un Sí. cierto, paradójicamente, porque mucho pesimismo, no, nos superan en ganas y tal, en armas y tal, pero luego también se le consideraba como, bueno, son una nación de mercaderes, no están preparados, los marinos van a desertar, ¿verdad? Todo esto, Luego, no había planes operativos. El Cervera salió, porque Cervera, hay que decirlo también, él pidió ir a Madrid, entrevistarse con el ministro, que era el jefe operativo, y que le diera las instrucciones. Le dijeron que no, que se fuera, que saliera, y que él era el jefe de la flota y tal, No había una misión, no había objetivos, En fin, ese tipo de cosas son en el haber de Cervera, que pese a todo ello, bueno, luego mal mantenimiento de los barcos, deficiente artillado, todo eso jugó indudablemente, Ahora, yo nunca he visto también un mando como Cervera que discutía todo, a todos los superiores, constante discusión, pero bueno, y bueno, básicamente eso es lo que yo quería comentar. No quería que se me quedara en el tintero porque es interesante. ¿Vale? Hay un, ya digo, ¿cómo se llama este? Juan Batista, que ha escrito un libro muy interesante, es muy cortito y se lee muy bien, que dice que el gobierno cometió cuatro errores de índole estratégica. Dos, dice, no haber determinado un destino a la escuadra, entonces al no darle un destino no le había dado misión, no había un director de operaciones, que debía haber sido uno u otro, pero ya, Luego, no haber resuelto el problema logístico que representaba el repostaje de la escuadra, ¿vale? Y por último, luego, exactamente, luego dice, le dice a Blanco, al general Blanco, una campaña sostenida a 3.000 leguas de distancia de la península no puede ser sujeta a un plan que desde Madrid se trace. Eso lo dice el ministro. El capitán general de Cuba tiene a sus órdenes elementos de tierra y mar que debe dirigir y utilizar, teniendo en cuenta la incidencia de la campaña, Pero esto ocurre cuando ya estaba bloqueado Cervera. Con lo cual, todas estas circunstancias, claro, hacen que la labor de Cervera, dentro de que cabe, pues también tiene sus aspectos positivos, ¿no? Eso quería comentar. Pues bueno, como veis, burla burlando, hemos hecho un análisis de este combate naval controvertido. Se seguirá discutiendo sobre él Sí, yo creo que el otras combate ha cenas, quedado ¿no? bastante claro. Lo otro ha quedado un poco deslavazado, pero esto creo que ha quedado bastante claro. Las características de los buques, las alternativas, la forma en que se hizo el combate, las alternativas y el resultado. Yo creo que Efectivamente. Entonces, vamos a ver. ¿La guerra se iba a perder? Sí, correcto. ¿Que se podía haber perdido menos deshonrosamente? También. bien. Bien. Bueno, las cosas Pero se di luego, sí. yo no sé por qué se ha tapado de esta manera que los barcos españoles eran de madera, no sé qué, no sé cuántos. Porque la gente lo que quiere son respuestas fáciles Sí. y tontas a problemas complejos,
Y ya está, porque en vez de hacer un programa de 4 horas, dices, no, es que eran de madera. Y ya está. Ya está. Sí. Es que esto, hasta hace poco, en esto de que habla de la guerra civil y tal, y los prolegómenos, todavía salió uno diciendo, no, es que eran barcos de madera. Eran barcos que tenían algunos componentes de madera. El único barco de madera de todo esto era el Castilla, que vimos el otro día en Filipinas, que era de casco de madera, aunque tenía planchas de hierro que lo protegían, ¿sabes? Sí, bueno, ya dices que hablarás de los combates de Cárdenas, Sí. Manzanillo, ¿verdad? Muy bien, Cienfuegos, etcétera, etcétera. Eso fueron combates exitosos para los barcos españoles. Sí, Efectivamente. frente a enemigos superiores, porque eran cañoneros y tal, contra torpederos grandes y cañoneros grandes y yates armados, sí. Claro, porque como dice y he dicho antes, el parche del SAS, el que se arriesga gana, ¿no? Y el que no se Sí. arriesga, pues nada. Yo, sinceramente, ya os hablaré de eso. Las salidas que protagonizan los que están bloqueados en la aduana, que me parecen notabilísimas. Sí, los barcos de Manterola. Hemos hablado de Sí, la escuadra de Manterola, claro. de hecho, la poca correspondencia que tenemos, porque hubo unos cuantos telegramas que cruzaron Manterola y Cervera, son la hostia. Porque los telegramas de Manterola eran: me he enterado que vuestra excelencia está diciendo que tiene un montón de deficiencia y que le falta carbón. Así que, ya que estás, o que está usted cerca del cable submarino, el que queda, pues ¿por qué no manda comunicación para que le traigan más o le traigan las cosas que necesite? Respuesta de Cervera: que ya no es momento. Que ya no es momento porque de aquí a que lo pida que venga y tal, ya se ha terminado la guerra. Sí. Claro, yo imagino que esto se lo lee en Manterola y se queda mirando a José de Marenco diciendo, pero si hemos salido nosotros 3 veces con 3 torpederos y un crucero auxiliar Sí. e intentando forzar el bloqueo, y este tío que tiene 4 cruceros acorazados y parece que es que no quiere Sí, además hacer forzaron nada. bloqueo varias veces. Y evitaron captura de buques mercantes que venían y facilitaron la entrada de buques. Sí. Y Manterola hace una relación del estado de sus barcos, que eso sí que eran, pues habían estado 3 años combatiendo y yendo para arriba, para abajo, bombardeando posiciones enemigas, etcétera, etcétera. Bien está claro. Sin embargo, él no se hunde, Manterola. No. Efectivamente, bueno, yo el otro día vino aquí un invitado y habló eso de buques secundarios y que no tomaron parte en la guerra del 98. Y es ya sabéis quién es, el del foro naval, que ha hecho los programas aquí del Juan Sí, Carlos I y tal. exacto, sí, no Y me acuerdo cómo se llama, sí. le puse una pregunta y le dije, ¿no vas a hablar de la escuadra de Manterola en La Habana? Y se quedó todo rayado y me dijo, no sé qué barcos son esos. Y yo me quedé diciendo, vamos a ver, si la principal flota, quien no toma parte en muchas de las acciones, pero que es una de las más activas, una de las más cañeras, Sí. y tal, y ni siquiera la conoces, Ahí estaba el conde pues Benavito, ¿no? El apaga y cónsul vámonos. Benavito, el marqués de la Ensenada, Sí. el Fran de Isabel, claro, sí. El Alfonso XII, que Alfonso XII o XIII, perdón, era de la misma clase que el reina Cristina y que reina Mercedes, Que que estaba al lado del Maine cuando voló, por cierto. en Es que me una. acuerdo que hay un libro de un americano que dice, el Alfonso XIII, dice, era un barco en buen estado con una tripulación disciplinada. Me acuerdo, eso lo escribió en un libro que leí de un americano sobre la guerra de Cuba, que dice Sí. eso. Sí, Y tenía barcos, hombre, claro que sí. de hecho, Estaban, claro. después de hacer todas estas salidas, en una de las últimas, ya casi al final de la guerra, ya después de hacer tropecientas salidas, pues los norteamericanos cabreados habían reforzado el bloqueo
Y le disparan varias veces, le dan a uno de los cruceros, y el crucero, ya muy tocado, ya es cuando embarranca y se salva la gente. Sí, Pero en claro. esas circunstancias, Sí, después sí. de haber dado toda la caña que pudieron. Y así es como se tenían que haber usado los barcos. Exactamente. No, no como se usaron. Exactamente, Entonces, exactamente. si los de La Habana pudieron hacer cosas, eso quiere decir, spoiler, que el puerto al que usted debería haber ido era ese. Era la hora. Sí, ya lo he dicho desde el principio, tenía que haberlo hecho, ¿eh? Y haber carboneado lo justo y suficiente para. Pero bueno, ya dijo Villamil. O sea, yo, él había, él parecía que quería acabar rápido, como rápidamente con el tema y tal, y tal. O sea, hay Sí. un. En fin, un historiador que se llama Pedro Fernández Barbadillo, que es muy interesante, que escribió un artículo al respecto y que decía que España tenemos que honrar la memoria de los auténticos héroes, de los que ganaron las batallas, lo que tú has dicho antes. No, porque decía, mira, vamos a ver, yo, pero él perdió la batalla Hombre, y la perdió aplastantemente. Y no que la perdió como otros, sino que sí. la perdió, ¿sabes? Que a Y oye, Manterola no le conozca a nadie. no le conoce nadie. No le conoce nadie Manterola. Y ya ves, el hombre se batió el cobre ahí, ¿eh? Pero bueno. Pues nada, si te animas al próximo episodio, pues si quieres hacemos una defensa de este hombre. Yo no lo conozco mucho, ¿eh? Yo lo conozco, pues eso, de esos hechos de armas. Por lo demás, no sé, le he perdido un poco la pista. Pero sí, fue. Bueno. Yo Pues creo nada. que la flota hubiera ganado si hubiera llegado a La Habana y le hubiera dicho: ah, como le supere usted en rango, pues Exactamente. ahora va a hacer usted lo que yo le diga. O sea, Exactamente. hubieran ganado, ¿eh? Otra cosa que debe quedar claro también para todo el mundo es que la flota americana de 1898 no era la flota americana de ahora, ni de la de 1945, ni siquiera de 1918. Era una flota muy medianita, Sí. muy, muy medianita, ¿eh? O sea, que no es que dijera que nos pasaron por encima, bueno, nos pasaron por encima, pero no Sí. porque fuera una flota tal. No, lo que pasa es que, claro, hay que decirlo, que tenía en construcción 10 acorazados, poco más o menos. Es Sí. decir, que a la vuelta de 2 años o 3 años, ya está. Pero que en aquel momento, ¿no?, era una flota muy medianita. Y ya hemos visto las características de los barcos y hemos hecho la pequeña comparación entre unos y otros y vemos que en lo que uno sobresalía, el otro sobresalía en lo contrario. Entonces, podía haber dado mucho juego, mucho más juego, efectivamente. Pues sí. Pues bueno, burla burlando, hemos llegado al final del Se han pro. hecho las 2 de la mañana. Se nos han echado las 2 de la mañana. No hay manera. Hemos llegado al final del programa. Como siempre, ya sabéis, agradeceros a todos los que habéis estado ahí. Ya sabéis que este viaje tiene un precio. El único precio es que le deis a me gusta, que compartáis, que si no estáis suscritos, por favor, suscribíos. Tenéis varias opciones para dar un extra a través de PayPal, de Patreon. Incluso un número de Bizum que aparece aquí en pantalla. Y bueno, ya sabéis que Verumartis es vuestro canal de historia militar, historia y otras muchas cosas, entre ellas esta. Deseando, tanto por mi parte como la de José María, que os haya gustado este programa. Amenazamos, como ya estáis viendo, de hacer alguno más. Y como siempre, y para finalizar, pues un placer y un gusto haberte tenido aquí. Muchas gracias, igualmente. Está muy entretenida, muy entretenida. Sí, muy ágil todo. Poco caótico, pero muy entretenido. Pues dándos un abrazo fuerte, ya sabéis que tenéis la opción, si lo veis y está en diferido, de dejar vuestros comentarios en la caja de comentarios, nos los leeremos con mucho gusto. Nos despedimos con un abrazo, hasta el próximo programa. Muy bien. Chao. Chao.